Ese era el Pablo. El humilde. Podríamos ir de ONU si es que quieren, pero un guante tendría que repartirle casco a todo, así sería el medio guay. ¿Vamos a llevar democracia? ¿Vamos a llevar democracia en serio o no? No. Vamos a llevar solamente unos camioncitos ahí para ayudar a los cabros. Tienen, bueno, armamento, tienen municioncita, tienen, ¿cuánto se llama? Comida, toda la hueá necesaria ahí para ellos. Entonces le vamos a dejar un camioncito por ahí a cada uno. Que Pablo no llegue de la comida, por favor. Llega vacío el camión de la comida con el Pablo. Por ahí dicen que se la comen. Lo más importante es que lleva munición y cosas así para que ellos combatan, ¿cuánto se llama? A los enemigos. Es el destino. User joined your channel. ¿De democracia? ¿Te ayuda algún especialista de destino? Yo creo que depende de tu líder de escuadra si te pide que fueses con eso, de más. Si no, que es que. Parece que estamos todos. Oye, alguien se está muriendo. Sí, está sacando la. Uy, está bonita esta arma. COVID. La que estés haciendo, por favor, con esa mascarilla. Ya, mis chiquillos. Vamos a empezar nomás, ¿cierto? Ahí deja. Ya. Ahí viene el último formato. Ahora, mapita, chiquillos. Como está anotado ahí al lado, ¿cierto? El punto de la bandera es donde estamos nosotros. Nuestra localización ahí, exacto. En esta ocasión se nos ha contratado para que fuésemos en ayuda, ¿cierto? Los distintos pueblos que se encuentran en la zona. El problema es que está todo el terreno bloqueado por el ISIS. Y en este pequeño lugar no tenemos ningún otro respaldo más que la misma gente que está aquí apoyando la lucha. Entonces nuestra principal misión va a ser entregarle armamento, entregarle comida, obviamente, y recursos a los pueblos para que puedan seguir combatiendo a los insurgentes dentro de su territorio. Como dentro de este mes, ¿cierto?, se adueñaron prácticamente de las primeras rutas que estaban aseguradas. Prácticamente está todo lleno de contacto, ¿cierto? Los lugares están marcados con rojo, esos los han tomado full. Si nos vamos a meter para allá, ¿cierto? Obviamente es pelea. Y si se dan cuenta, en el lado sur tenemos obviamente un punto donde no tenemos otra salida que entablar combate. Ok. El fuerte del enemigo obviamente está en el lado centro del territorio, que sería este círculo aquí, las coordenadas 030 040, algo así, sí. User joined your channel. Ahí se concentra gran parte del contingente enemigo. Y es que obviamente pasamos a alertar a esa weá, es como patear un panal de abejas. Así que prácticamente vamos a tratar de salir de ese cacho y no nos vamos a meter para allá. Ya es lo principal de la misión, es entregar estos recursos. Y más allá de eso, obviamente podemos tratar de eliminar todas las fuerzas de algún punto, pero si intentamos darnos las de los grandes héroes, lo más probable es que fracasemos ya. User disconnected from your channel. Es que, claro, o sea, tenemos que ir a hacer la pega rápido y en el punto donde tenemos que pelear sí o sí, vamos a tener que hacer un plan de cómo ingresar a ese lugar, cómo liberar rápido la ruta y llegar a los últimos dos puntos con los camiones bien. Es lo ideal. Así que, chiquillos, el objetivo no está difícil. Prácticamente la ruta está hecha, que es seguir primero por la ruta principal. Van a dejar acá un camión, para allá otro camión,
bajan por acá, ¿cierto? En esta intersección de acá siguen bajando hasta que ya es inevitable el combate, ¿cierto? Y ahí pueden pasar a los últimos dos puntos. Cosas importantes a saber, muchachos. Si es que ustedes llegan a ver algún civil en los puntos que están marcados, que tenga armamento o alguna cosa, no le disparen, güey, porque ahí no hay soldados de Licia, ahí son netamente civiles. ¿Ya? Si es que alguien está armado y ustedes le disparan el punto Zulu Delta, pueden dejar prácticamente secuela insalvable en la misión y nos van a hacer cagar de todas formas. Entonces lo ideal es que no abatamos civiles ni de ninguno de los puntos que están marcados, por así decirlo. ¿Ya? Y de hecho no deberían abatir ningún civil en ningún rato, pero estos civiles, como están armados defendiendo sus pueblos, obviamente tú los vayas a ver quizás como que están en posición defensiva, pero no les van a hacer nada a ustedes porque están ayudando. Aclarando eso, ¿cierto? En la casita que tenemos atrás, hay un par de arsenal para que se equipen y obviamente tiene para copiarse los precios, como lo han hecho siempre, así que se necesita. Preguntas. ¿Qué camión hay que entregar en cada punto? ¿O da lo mismo? Da lo mismo el camión porque prácticamente todos llevan como cosas similares. Para rolearlas y en realidad es como que sean distintos, ¿no? Pero un camión en cada punto. No necesariamente tiene que ser uno específico. ¿Sí, antipersona? Puede haber minas. No creo que sean muchas las minas que no encontremos, pero sí a lo mejor un IED poderoso como siempre hemos visto. O por ejemplo, algún tipo de explosivo por cuerda, tienen que tener harto. ¿O contar con algún tipo de apoyo aéreo, algo, no? No tenemos apoyo aéreo. User joined your channel. Haya alguien que esté dispuesto a pilotar en modo ultra defensivo, porque va a estar súper cabrón para defenderse. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Los contactos en el punto evitar, ¿tienen comunicaciones con el punto combatir sí o sí? ¿Hay alguna forma de que se coordinen? O prácticamente sí, tienen un control a la radio, pero no sabemos dónde está la antena realmente. Entonces, es que ubican la antena, yo creo que podrían cortarle la comunicación, pero igual se escucha de ahí a allá los balazos. Entonces podríamos esperar contraataque. Sí. Obviamente, si es que se demoran mucho, yo cacho abajo, van a empezar a llegarle de a poco contactos desde arriba. Entonces igual les van a ir cagando la onda. Ok. ¿Ya alguien tiene otra pregunta? Yo. ¿Tengo conocimiento sobre algún tipo de blindado que tengan o se desconoce? Lisis por lo general opera con vehículos de personal. No, manchita, no. Cierto que a veces tienen cañones, un BTR puede ser. Pues no sé, un BCI. O vehículos normales, un antiaéreo puede ser también. Pero por lo general no ocupan muchos blindados. Así que es bastante difícil que lleven algún blindado ahí. Para que todos lo escuchen, lo aten. ¿Qué tipo de vehículos son? ¿RHS? Se supone que son User left your channel. RHS. Palo AT para que se van. Pues yo. ¿Apoyo aéreo? No se dijeron que no tenemos apoyo aéreo porque el piloto va a ir. Puede haber, pero ¿quién? No, pues si lo vamos a ir todo en tierra. ¿Quién está dispuesto? No, pues el Pipe va a ir a cargo. Y yo voy a estar con ellos también. El Apolo tiene que ir ayudando al Pipe. El Fernando no está. No piloto de ataque, así que no tenemos apoyo aéreo, bien siempre. No tenemos apoyo aéreo, vale, entonces estamos listos. Kat. Ah, te iba a preguntar si Pipe va a tener un dron o algo de espoteo en el aire también.
Tampoco se dio la oportunidad ahora de tener dron. Es que no hay nada de esos pauñados, si te veis, es lo que hay acá. El aéreo era por, como por si acaso, que te da la mano, pero tampoco. A ver. Consulta, ¿tiene solamente alguna, civil en los puntos de los pueblos, cierto? Claro, se puede encontrar algún civil por ahí deambulando, pero no es necesario ni hacerle nada. Usted pasa. Oh. Enemigos me dijeron que solo ISIS y nivel 3. Claro, son nivel 3 por el tema de cuánto se llaman, la cantidad obviamente de enemigos que son. Y aparte las tácticas que tienen para estar medio cabrones. El problema es que hay civiles armados, Juan. Y el pueblo de abajo, ¿qué a la caga? El pueblo de abajo sí o sí van a tener que entablar combate porque está la ruta directa por ahí. Ahí van a tener que pelear. Ya. Voy a ver con pues me queda claro. A mí ya me queda claro. O sea, ¿escuchaste primera parte de los civiles armados, no? Sí, está todas las preguntas están hechas y están en el mapa en el lado izquierdo. Por favor, no hagan preguntas de no. ¿Hay pibes? Espérate. No hay apoyo a él. ¿Hay pibes? Dígame. Espérate, me acordé. ¿Hay civiles armados? No hay... En el punto enemigo, esperen. ¿De todo? No sé, yo creo que puede ser muy difícil. Oye, entrar. O lo pueden hacer una pasada. Claro. Por todos lados, así que... Se puede salir su tonto ahí, kamikaze. Pero en los pueblos, les vuelvo a repetir: en los pueblos no hay enemigo. En los pueblos que quiera dejar cosas, no hay enemigo, chiquillo. Son civiles con armas. Si te dispara algún civil con armas, no, no lo hagan, muchachos. Arma con seguro. Ojo los cabos a quien ponen de artillero, si tengo alguien con experiencia. También aclarar que eso solo los pueblos, por fuera, igual obviamente están en territorio enemigo, les pueden aparecer patrullas. El signo ahí de dónde están las concentraciones de enemigos es una cosa, pero obviamente estamos en territorio enemigo ya pasando aquí para abajo en la carretera al sureste. Isayo, creo que llevamos mucho tiempo aquí. Llevamos mucho tiempo. Señores, ¿está el arsenal en la casa? A formar. ¿Es ilimitado o arsenal limitado? La casa atrás. Los chiquillos, a formar mientras tanto. A formar la calle. Los especialistas siempre llevan, tú sabes. A la calle. Pónganse en la orilla del camino. Partieron. La línea del sol. Voy. La línea del sol, claro. Estaba terminando a marcar bien las cosas. No, no, no. Lenta. Hola. ¿Por qué tiene iniciativa el cabo? Sí, pero obvio. Un cabo con iniciativa. Pero yo soy especialista. Ya. Está todo bien, pero sepárense porque si no, no. Igual hace más calor que la cresta, no se va a ver. No acabo mi cabeza. Señores, silencio. Están hablando mucho. Sepárense un poquito los cabos para que puedan elegir su escuadra. Permiso, Neke. Neke está, ¿cierto? Ahí está, mi amor. Neke, júntese con Kersi. Fusión. Fusión. Ahí está. 2, 4, 6. Somos bastardos. 2, 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18. No sé dónde dejé mi libreta para sacar la cabeza que se me ha mandado. La libreta. Ya he escuchado dos libretas, weón. La libreta de la cagada y la libreta de no me importa ni una weón. No, pues esa libreta no tiene hoja. No, pero creo que está bien. Una buena libreta. Ni siquiera tiene lápiz. Ni siquiera tiene la libreta. Viernes 5 de febrero, 18 partidos. Mi querido diario. Uy, chicos, matando a 3 civiles. No me hagan enojar, cabros, que de verdad van a ir peor de lo que van. Nada, cabros. Silencio. Silencio. Máxima Lolo. Ahí sí. Ahora sí, Niquisito. ¿Dónde está mi labio que escribe? Ahí está la web. Las 18 personas. No,
Parece que algo se está echando a andar. ¿Qué otro cabo tengo? Aparte de los que están afuera. Yo no. Tal que él, sí. ¿Pero tengo especialista? Me dijeron que haga la función con Negue. Ya, elige especialista. Bueno, dos especialistas. ¿Dos? Pablo, Doc. Elijan al especialista que se vayan a armar al toque, ¿ah? Señores, pónganse ahí al lado Javier, al lado Ryan, por favor. Pachuco no está. ¿Qué otro cabo tengo? Poncho. No, no, Poncho no está. El Guasini no está. Uno al lado del otro, señores, uno al lado del otro. No, no está. Uno al lado del otro. Estilo, forme. No sé qué es afuera, forme. Sí. Forma, te estilo que ya, weón. Estrelo que ya, weón. Dicen, se van. Javi, pásale una bruja a ese hombre para que se vuelva. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, diez. Quién se ni que vayan a ver si les falta alguna cosa de equipo médico, no sé, porque usted nos tiró donde haya un arsenal para que no perdamos tiempo. En la casa. Cada uno, pártanme por los especialistas. Chelsea. Pártanme por si te falta algo en el arsenal, no sacas los tiros para que después ahí tú estés mal plano con el pip. Quiero ver qué tanto enfermero hay, a ver si voy de médico, si no voy de pasa delante los médicos enfermeros. No sé, anda mix, pero se le corta, que después dedícate a eso. El Doc ya anda de por sí como enfermo. Bueno. Equípate como que no cobra. Apolo. Mi papá. ¿Y Elis no? ¿Quién es? Sí. Misma wea. Vayan a equipar. Quiero, weón. ¿Qué quiero? Cobra, venga. Con Javier. Yo te preces para civiles. Javier, segundo. Raúl. Oye, larga, ya no me desactivador porque quiero wea. Desactivado ya. O sea, entonces voy de AT ingeniero. No voy de médico. Voy de médico yo por si acaso. ¿Me cambiaron o no? Acuérdate que está ahí de sargento, así que igual anda más o menos. Abuelito está aquí, ametrallador, tirador, así nomás, médico. Tirador médico como siempre. Yo voy a ametrallador médico como siempre. Dale, yo voy tirador médico entonces. ¿Cómo? ¿Te pondría a cambiar mi mochila? Yo cacho que sí. Ah, no, voy a tener que ir con radio larga por si acaso, tío, lo bajan. Pero espero que no. Vamos con radio larga nosotros. Igual a Polo, ¿no? Sí. Acuérdate que las distancias son... Aunque no nos vamos a parar, pero igual. Sabéis que las cosas pueden pasar. Entonces... Si podéis, pues. Si no, hay Facebook. Todo depende del pibe. Si el pibe te dice, usted no puede. Enfermero minimis. No, voy con Rodrigo. ¿Estás en paz? Desertico. No creo que tengan helicóptero los hueones. No, son del easy, no tienen muchas hueones. Por eso voy con un M3. El RH. Ahora voy a llevar unos 6, no sé, le compré el placer cargador de atrás ahora. A ver. Oh, me fue de mi remedio. El mouse HE44 y esas cosas nuevas, no lo había leído. No, es con M4. ¿Qué diferencia tiene el mouse HIT 75 con el HIT normal, Javi? No sé, tendría que revisarlo. Creo que es más liviano el mouse 75. Sí, es más liviano. El HIT 75. Bueno, lo averiguaremos hoy día. ¿Lo voy a averiguar a la mala? ¿Qué no? ¿Alguien tiene que verlo? A ver, detector, cortador de cable, desactivador. Señores, tiene que ser rápido. Sí. Que me falta, las herramientas me faltan. ¿Dónde me lo ponéis? No, por si acaso, que... Yo no sé qué voy a ir equipado. Ah, creo que ya una radio larga. Ah, se me quedó pegado esto. Ah, se me lo gusta. Oiga, no. Eso ya lo sabíamos. El ojito. Casi. Pero por tirador. No, voy a ir de silenciado, así que no sé, fuerza especial, no, mentira. Un lápiz, no sé dónde voy a sacar el lápiz, no, pero saco un lápiz. Detector 45. Podría ir hardcore. Podría por si acaso llevar un detector de. Podría ir cerdo, pero cerdo a cagar. Cosas médicas, estoy listo. ¿Qué? Por si el caso muere, voy a llevar un desactivador. Yo llevo desactivado el cortador de cable, detector de mina y herramienta.
y unos cuantos AT. Ahora, de puro pesado, vamos a equipar un kit de sutura. Para ver si que tengo que suturar algo. No, amigo, la bolsa de herramientas no me cae. No, esa guarda más pesada que la hecho. Un cargador más, por si... quirúrgico. Tirador pesado, tirador para CQB. Entonces, MG. No sé, hermano. Ya lo ve todo lo que te decía, hermano. No, mentira, no cabe. ¿Y dónde lleva la munición aquí? Apolo. ¿Qué pasa? ¡Aló! ¿Qué pasó? No hay nadie. Oye, Apolo, ¿sigue, sigue en pie la regla del MG o no? ¿Aún no? No, todavía no. Tengo que hacer la introducción primero. Segundo, yo pregunta, ¿podemos mandar a equipar? No, fórmese primero. No. Ya, ¿están todos listos por si acaso? Ya, listo, un minuto ya tengo, estoy allá. Ya. Juya. Juya. Guardar. O sea que llevo. Voy como a ti. Oficial. No tengo esta weá en el micro todavía. ¿Hacen NK con qué va ahí? Tirador pesado. Vale. Yo voy de fusilero igual con la defecto por sacar. Sí, sí, yo cacho que va a ser reto. Defender los temas. Va a llevar tú la raya larga, Pipi, ¿no es cierto? Apuesto que me venga alguien. ¿Cuánto querían apostar? Eso fue así. Y que voy con un bunny, pero si lo de la venta fue. No, hace mucho calor ahí. A la distancia. Que rolearla. No sé. Estren. Bunny, ahora. ¿Verdad? Oficial. Estamos listos. Hacemos el último chequeo. Yo munición suficiente para matar a todo el planeta. Ya, vamos. ¿Tilo? La foto. La foto rutina. No me puedo hacerlo sin la foto rutina. Pero que si mira el parche, culiado, que anda trayendo. Voy a checarte los vehículos. Dígame. De verdad. Javier, usted va en la radio 30. Royal 31. Escucha, muchacho. 4. 5, 6. El médico hace 6. Copiado. Estoy rellenando la ambulancia. No, no estoy viendo. Con mi munición, es muy pesada la wea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Con Javier cuál? Sale con el Black Mayus. Sí, en la radio dice. Javier, usted va con. Silencio, cabros, por favor. Pablo, en la radio 40, su sargento destinado en este momento es Neke. Chelsea, usted va a la radio 41 y usted se va a llevar hoy día a Royal. Ya lo dejo. Ah, fue corta aquí. ¿Ya? ¿Puedes repetir la radio? 41 en la de Kersis y 40 en la de Neke. ¿Hay otra, cierto? ¿No? ¿Te quiero todavía? Sí, hay que esperar uno. ¿Me encontré o no? No, yo voy. Dale, voy a buscar mi ingreso.
La radio para hablar conmigo, Radio 50, radio de mando. Mando en radio de cuadra interna, va a ir a la radio 34. Señores, espero que me escuchen todos. ¿Quién se fue corriendo para allá? Yo voy, te voy a echar. ¿Quién se fue al Arsenal? Están. Están cargando la ambulancia. La ambulancia. ¿Quién está? Es Happy. Happy, era Happy. ¿Pero se conmigo? No sé si quieren, me dice el pibe que pensó que era un recluta que venía para acá. Miki, creo que ese rifle es muy chico. Muchachos, fórmense. ¿Quién me falta? ¿Apolo? ¿Y quién más? No, no, estamos listos. Era Happy, no. ¿Y el Happy? ¿Ahí viene? No estoy. No estoy. Apúrate, po, weón. A ver, escúchame, Javi, quédate aquí. Bueno. No te vayas todavía. Quédate aquí. Pues no me voy a ir. Señores, escúchame un poco. Dentro del convoy me van a ocupar todos la radio 60. Quiero que me configuren todos la radio 60 en los vehículos. Si los vehículos no tienen, me van a llevar una radio larga en las mochilas. Los conductores me van a llevar una radio larga. Su otra mochila la echan al vehículo. Ustedes verán qué es lo que hacen, pero necesito una radio larga y que vayan altavoz. Que todos los que van arriba de ese vehículo escuchen. Yeah. Vuelvo a repetir, radio convoy 60. Una vez que ustedes se bajan del vehículo, automáticamente me pasan a, si tienen que hablar conmigo, la radio 50, yo no voy a responder la radio 60. Y a la vez hablan con su sargento correspondiente o con su cabo correspondiente y se configura la radio como corresponde. Pipe, en todo caso, yo no tendría por qué hablar contigo si está Neke, ¿cierto? No. Ya, pero si Neke muere. Sí, por eso mismo. Neke está. Si Neke no está, hablo contigo. O le paso a Polo. Paso a alguien ahí, de por medio. Ya, señores, vuelvo a repetir. Radio Convoy, Radio 60. Muchachos, necesito que vayan a equipar a su hombre. Todos los que sean especialistas se equipen. Recuerden, no se modifiquen más el preset de lo que corresponde. Tienen su preset. De reloj, corriendo, tienen exactamente 5 minutos para que todos se equipen. Se mueven. Vale. Pide que radio vamos. ¿Cuál es la cuenta? 34. No tengo nada. No, ¿cómo puedo cambiar de rango o da lo mismo eso? Javi, ¿cómo te la vas a hacer? No, deja a los fusileros tal cual como están. Va a ser mucho enredo de que se estén cambiando el preset ahora. Solamente los especialistas. Ya, tenemos dos más blindados, solamente los husky. Buena y mala noticia. Los más blindados son ese. Tenemos dos, uno para el front y otro para la retaguardia. Dos husky, es todo. ¿Ya? Espérate, que no te escuche nada porque está el rollo hablando. Tenemos los dos husky, son los más blindados que tenemos. Uno para la retaguardia y otro para el front y nada más. Sí, los más blindados tenemos ese. Oye, ¿cómo tenés a veces los chicas? ¿Cómo lo control Windows? Los coyotes, ¿verdad? A ver, muchachos, escúchame una cosa. Antes que se pongan a ver toda esa mierda, necesito ver un tema. Escúchame. A ver, Javi, ¿qué vehículo te llevas tú? Marcelo. ¿O sea? ¿Y querés me va a la ambulancia? Estrelo, color azul. Mira que sería la ambulancia. Perfecto. Vehículo de mando, que está ahí atrás. Necesito designar. Los camiones, tenemos camiones de transporte de tropas. Hacen como más de 20 personas. Necesito sí o sí conductores en los camiones. Ya, conductores en los camiones, como sea. Desígnenme a alguien de los sargentos. Bueno, y al cabo. Desígnenme a alguien de uno de la escuadra. De los más vivarachos, por favor. Y que vayan en uno de cada camión. Recuerden que tenemos que dejar los tres camiones que están aquí. Necesito que se lleven una jambia adelante. Neke. Alguien de Javier que se me lleve el primer vehículo, uno de los más artillados, adelante. Y Kersis, usted el último de atrás. El coyote, ¿no?
que se lleve una de esas. Ah, ya. Si quiere, me lleva el coyote de por medio y me designa uno de las cuadras de Pablo. Que vayan. Oye, avísenle que no. Que a los reclutas no le cambien el. Pablo, no, el mío, Royal y Doc. Que vayan así como están, weón. Todos. Ya, listo, partieron a decirle. No tenían pa' qué. Royal, Doc. Royal, Doc. Importante, no hagan cambiar a los reclutas, no les cambien su preset y mantengan el mismo con el que ingresaron. ¿Vale? ¿Este es el vehículo mando? Solamente los especialistas que tengan que cargarse su especialidad son los que tienen que estar adentro. Royal Dog, lo necesito rápido. Este es un regalo para los reclutas y que puedan ocupar mira, que anden con un arma cabrona. Dime. ¿Qué radio vamos? Que anden bien equipados, weón. 34 creo. Royal y Doc, lo necesito rápido. Mayúscula. No tiene apoyo de nada. Lo control. ¿Qué es? Dale, Javier, Pablo, lo necesito acá. No. Parece que no me recuerdo que van a hacer. La media pelea de rap contra el ensayo. No podemos cambiar el perro. ¿Ah? Generan convoy para el movimiento. Así ya. Mueve los vehículos, porfa. Genera el convoy hacia adelante. No me gusta esta. Muévanse. Déjame salir. Ya. Yeah. Radio Pime, ¿querí los camionistas al canal de cada vehículo? Radio Larga Check. Y dice que voy a dejar mejor las dos más blindadas adelante y pasar el husky para atrás. Perdón, el otro cuestión. Y necesito un conductor que sea experimentado para llevar un camión. Vale. El de combustible entrega lo último, pibe. Oye, ¿cuál Don Robert llama al radio? No sé bien si tienen... ¿Qué más les va a servir en la misión? A lo mejor les puede servir igual... Dale. Perfecto. ¿Radio check? 5-5. Ahí sí.
tecla, entonces. ¿Qué radio vamos a ver? Cuidado, Happy, voy a mover el de mando. Estoy tratando de que no choque. Cuidado, cuidado. Cuidado que hay vehículos en movimiento acá. Oye, ¿sabes? Dígame, dígame. Eso que se refiere a que los vehículos sean del RHS, tengo que llevar el ATS con estoy atrás, ¿no? Sí, con el loco del RHS. Ya. Sí, pero tranquilo, si igual yo estoy viendo de arriba cualquier weá. Bájate el camión, ni siquiera se dice tu camión. Bájate el camión, ni siquiera se dice tuyo. Dime, el coche va a estar atrás del vehículo de mando. Dentro, dijo. Es el de mando, ¿cierto? Hay que cerrar con los vehículos armados, chiquillos. Con los coyotes, Royal. Al otro lado. Tiene el conductor para el otro lado. No, pero adicional 40 cheques. ¿Dónde voy a meter la puerta? ¿Y va a dejar cerrar con camiones, no? No, debería de ir este weón. Al medio de que listo con el sí, es que como no tiene ni un blindaje, lo van a reventar al que vaya al segundo vehículo. Por eso lo puse ahí. Ahora si tú sí lo cambio, pero... No sé, pero eso es lo que había dicho el tipo. A ver, vamos a preguntarle si... Si el medio se... Igual debería de tirarlo atrás, yo creo, porque el del vehículo más... Está descubierto. Espera que avancen los camiones. Chele, ¿no? ¿Me jodiste? Me jodiste. Oye, pibe. Tengo la disyuntiva. El map... Tengo dos blindados adelante, pero el tema es que si pongo el segundo... Esa cuestión ahí, adelante, lo van a reventar por mí. ¿Cuál? El que no tiene blindaje. ¿El coyote va atrás de la ambulancia? No, el coyote va aquí atrás. Necesitamos uno que cierre la cuestión, sí, pues. No puedo ver todo lo armado. Ya. Tienen que dejamos los dos armados al final, pues. Ya, voy a dejar los dos armados al final. No, el coyote, el de atrás al fondo. Déjalo. Debería ser de Kelsey. Conforme. Que los hombres se formen. Para dar la última información y nos vamos. ¿Los conductores igual? Todos. Javier, que todos los hombres formen para las mismas condiciones. Para dar la última información. Sí, voy a mover los vehículos adelante. No, pero son camiones de transporte, tranquilo. Voy a mover un poquito más despacio. Vale. Dale. Que me informa mi conductor que el vehículo camión no posee GPS. Te roba si es necesario equiparse uno. Negativo, porque deberían. Van a ir a la siga de Víctor 1. No necesitan GPS para eso. Adicional de convoy 60. Ya, muchachos, todos los hombres formados ahora rápido. Para dar la última indicación antes de salir. Copiado. A ver, de qué no. Repito, adicional 60 de convoy check. 5-5. Adicional de 60 check. 5-5. Dale, Pablo, manda a buscar al Oxy, que todavía lo veo ahí de conductor. Que venga a formar. Y listo, igual, mismas condiciones, que formen los... Después arreglan los camiones. Cuidado, modo camión. Este camión atrás de la formación lejos del tipo.
Me quedo como el reverendo, sí. No importa, bro. Es que te relleno. Dale. Dale. Listo. Ya está. Ya, chiquillos, terminar, silencio. Microphone muted. Van a dar informaciones. Ya, señores, a ver. Cosa de aclarar rápido. Mantengan el convoy. El primer vehículo va a ser el que va a mantener todo el convoy. El resto de gente no mantenga el... no necesita GPS. Si el primer vehículo para, todos paran. La orden va, todo la acata. Si, digo, bájense el vehículo, se bajan del vehículo. No quiero que se bajen. Vuelvo a repetir, todas las órdenes van a ser por las 60. Una vez que yo diga se bajan, ahí empiezan a escuchar a sus sargentos correspondientes. Se suben a los vehículos, se equipan las 60, todos los conductores, y la ponen en altavoz. Dudas, consultas, radio para los líderes de cuadra. Negativo de alfa. Negativo de alfa. Ah, sí, Pipe, disculpa, yo no poseo médico en mi escuadra, enfermero. Tengo a Happy, a Leke, a Kelsey, te pueden echar una mano en este momento. Ahí lo pido por la 40, la apoyo. Sí, usted va un poquito más atrás, sí, pero no. Ah, no, vaya, no, vaya atrás. No, vaya atrás. Yo sí lo va contigo. Ahí te echamos una mano o cualquier cosa, yo también voy como apoyo médico, así que no hay problema. ¿Algún otro que no tenga yo, médico, enfermero, alguna cosa? No tengo ingeniero. No tengo ingeniero, bien, excelente. Va a morir antes, no se preocupe. Señores, necesito que el que lleva el ingeniero se tome los primeros vehículos y de ahí para atrás se ordena como ya le dije a los sargentos. Recuerden que esto es para las 11:30, después de eso tenemos gala, no se desconecten porque ya está información que pegar. Aquellos que quieran participar, es un pirata, muchachos, y si quieren mostrar la cara como mueren, está activo en Discord. ¿Mostró otra cosa? No se puede. User joined your channel. No, no se puede, no se puede. Señores, ¿estamos listos? Vámonos. Suerte, muchachos, espero que todos mueran, como siempre. Yeah. Javier Pablo, sus vehículos, camiones son los tres primeros. Es mi día. Copiado, lo mío corresponde todo y de Javier uno. Microphone activated. Así es. Vale. Y Alfa y Delta, me parece que hablan, se reparten entre el primer vehículo, Víctor 1, y el coyote que está detrás de los cuatro camiones principales. Copiado, soy Charlie, pero. Vale. Bueno, Charlie. Procedemos más. Procedamos. ¿Cómo nos vamos? El Neke me ha dado en el vehículo. ¿Te creí en allá o te creí en radio con Boyche? ¿No sabes por tu mente? ¿Con quién voy yo? ¿De quién me equipo? ¿Con usted? ¿Con usted? ¿Hola? 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 ¿Dices Poncho? Te voy a ir de copiloto con el negro. ¿De qué me dijiste que tomara el primero Víctor o el segundo? El primer Víctor, si tienen ingeniero, si no, Pablo. Dale que es el primer yo, Víctor. Yo, Pablo, voy a tomar el segundo Víctor. Tú toma el primero ya que no. No, si ya nos vamos ya. No nos vamos. Ya, así nomás. ¿Tenía el preset hecho? Sí. Listo, corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡A la casa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí, desértico! ¡Obvio! ¡El ojito! No sé, me mandaron a cerrar con vos. Dale, ¿quién tiene el coyote que está acá atrás? Estamos claros que voy a conducir yo. Se tocha a tiro. Ya. Señores, una vez que estén listos, necesito los nombres de todos los conductores dentro del convoy y que digan qué Víctor son. Parto del Víctor 1 hacia atrás. Mientras no hable uno de los Víctor, no necesito comunicación del resto. Aquí Víctor 1, radio check. Se pegó el Kelsey, se
5-5. Necesito su nombre, Pablo. Afirmativo, mando. Oye, Pipe, se pegó el Kelsey, no tienen sargento designado las otras dos cuadras. Y lo otro es que mi vehículo y camión tampoco está designado. Oye, también que lo escucho fuerte al labio. ¿Cómo se pegó el Kelsey? Ya mira, Doc, ese vehículo de ahí, ese artillado, no tiene a nadie. Tómalo, ya. Pónelo al último de los camiones y designa tú y tu otro compañero un hombre cada uno para, para los últimos camiones. ¿Qué frecuencia? Ya, mira, los últimos camiones. Ya. Vaya a con ese vehículo que nos viste, Javier. Dale. Check. Dale. ¿Y el río dónde está? Ahí lo que va a vaya a cargo de. ¿Qué no está en esta frecuencia? Vaya a cargo de Royal. Aquí está Doc. Ahí Javi va a pasar. Dale, yo le dije al Doc que tomara ese vehículo, que nadie lo está tomando y que lo tome, lo deje de lo último. Doc, tómate esta Coyote. Listo, creo que estoy bien, ¿no? Ah, déjame botar el supresor. No, ese es una Flash Hider, ese sí te sirve. Ese es un, es un compensador, los supresores son los más largos, son silenciadores. Bueno, la red me dijeron que no voy a llenar. Me han hueado todo el rato con esta hueá, bueno. El Javier me dijo que no podía usar... Porque no sabe qué hueá es. Por Fire o no sé cualquiera, como sea. Y le dije, weón, pero si me dieron a autorizar, weón. No, no, no se puede. Ya, guardia, usted suba a hacer el vehículo nomás. No quiero arreglar. A la ambulancia. A la ambulancia. A la ambulancia. Venga a reclamar aquí. Y se va a comer con papa. Hola. Fue cruel, weón. Oye, Pipe, quedó el camión de... con el container sin conductor. ¿A qué escuadra se lo llamó? Los míos ya tienen dos camiones, tres camiones. Creo que queda uno de... Está delante de la 40. El Doc tiene uno y el Royal tiene uno. Listo, designa el otro. Oye, Doc, ya está cambiando adelante. Bueno. O el Royal, tiene un hombre libre. Pablo Culiao, Por la izquierda. Por la izquierda, no, por la izquierda sí, se me dice como... Royal. La izquierda, al otro lado. Por si acaso. Para que lo tome. Dice. Como pasajero. Pablo culeado, weón. Ya. Aquí el Alfa Armando, Alfa Lista. Necesito saber la configuración de Víctor 2. ¿Quién es el conductor? Que el Capi se sentó. Ya no importa nada. A ver, ¿te apuesta que hay quien vaya? Yo Firefly estoy manejando Víctor 2. Obviado. Me voy a modificar en la próxima manera. Dejo que el camión del Royal Container se quede para el final con los vehículos de él cerca de él, ¿no? Víctor 4. Los dos. Oye, Pipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dejo que el camión del Royal se tire para atrás o por cerca de la escuadra del Royal o no? Sí, deja que pase atrás. Royal. El camión de la escuadra del Royal que pasa atrás. Junto con el camión. ¿Viste 5 cuál es? Finito. ¿El entonces? A la altura 40. Finito, Víctor 5. Mando 6. 34 y vamos en la 60 larga. Víctor, 7. Ya no importa, equipo de la 40 adicional. Yo llevo el 60 aquí. La cojo con alta voz. Por si acaso, nosotros vamos a cargo de Javier y, sí, de Javier y de Pablo. Víctor 7, vehículo médico. Víctor 10. Aquí ambulancia de qué. Estrelok, Víctor. Víctor 8. Víctor 8, reche. Nombre conductor. Víctor 9. Víctor 9.
Yo me culiao. Víctor 9. ¿Quién es el conductor de Víctor 9? Mando informo, voy a tener que pasar yo a Víctor 9 ya que tengo que irme delante de Cat. Me dieron la orden hace poco. Copia. Víctor 10. ¿Qué le pasó? Nada. Cat, tenemos que cambiar de combustible. Víctor 11. Entonces, ¿o no? ¿Qué te vas a dar? Ven para acá. Víctor, entonces. Yo pensé que ya están. Dice. Manda aquí Víctor 9. Como conductor de Víctor 11 se encuentra FK a los minutos. No lo voy a esperar todavía. Te copio. Si no, no cambia. Instrucciones de combate, como el tema. Si vemos una mina, nos bajamos todos, la esquivamos, con respuesta. Ustedes van, Víctor 1, ustedes avisan si hay mina. En cuanto al fuego de respuesta, voy a. O sea, en cuanto al fuego de combate, voy a preguntar. Copiado. Perfecto, copiado. ¿Pipe? ¿No? Consulta. Si nos disparan, disparamos o fuego libre. Ya, pues. Gracias. No. Oye, pero acuérdate que en el briefing dijeron que hay. Hay civiles que están de nuestro lado, armados. Por lo general andan con vestimenta militar igual. Andan, deberían andar con AR1 igual. Sí. Atento sí con los civiles, porque los civiles no debía ser. Pero atento con los civiles porque los civiles llevan armas. Y están defendiendo sus ciudades. Sí, pues son aliados. Te apuesto que igual los van a matar. Tanto vive aquí, Neke, ¿me copio? No, ya lo mato, bro. Gracias. Dígame, ¿me copio? Tanto vive aquí, Neke, ¿me copio? Neke, ¿me copio? No, pipe. ¿Te dijo que te copia? Ah, me está hablando con el 24. ¿Pipe? ¿Te copio? Dime. Dale. Consulta. ¿Nos disparan, disparamos o fuego libre? Nos dispara, disparamos. Oye, además, déjame hablar ahora, Patrón. Señores, vuelvo a repetir, desde Víctor 1 hacia Víctor 11, que es el último, tengo Pablo, Firefly, Bruno, Lonzo, Filipto, Mando, Médico, Slayer, Roger, Kat y Solís. Si hay algún error en alguno de ellos, informe al tiro. 1, 2, 3, 4, 5. El camión parece que estamos 7 ahora, señor. Ahora estamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ese camión no iba detrás? El camión va atrás. Vaya, 6 entonces, mantenemos 6. Le mando 6. No se lo noté. Yo con un lápiz en la mano. Viene y el sprint tengo un lápiz. Igual te gusta. Y estoy comiendo galletas. Bien. El AI. Me dice robo, el conductor, ¿está listo? ¿Volvió o no ha vuelto? Afirmo, volvió Mando. Yo estoy solo pata. ¿Está listo? ¿Está ahí arriba? Ya. Mira, mira el. Vamos a ponerme la radio. El Bruno habla como de. Ahí, ¿qué hacemos? Oye, conchetón, no me voy. Calmado. Voy a poner la radio la 34. Pero bueno, si tu personaje se llama Burr y habla como Burr. Sí, lo voy a cambiar el nombre. Pasa. Seis movimientos. También tener avance que el vehículo de Royal Saracume la va a ser un poquito repetido. Y nos tengo después la intercalada. Neke, interrogo al final, ¿qué quedó el tipo de? Víctor 9, posición de convoy. Fuego de respuesta. Copiado, Alfa. User joined your channel. Qué raro acontecer este tema. Víctor 1, aquí mando precauciones también. Supongo que tiene un ingeniero adelante. Nada puede haber mina, cualquier cosa que vea, informe por esta frecuencia. A ver, estoy pensando muchas cosas, güey. Abre el fuego, ustedes disparan, no van a aceptar. Oye, para todo el convoy, solamente hacemos fuego de respuesta. Si yo no digo que se va, el vehículo no se baja.
El convoy. Bueno, vayan a dejar los primeros dos puntos rápido con los camiones, porque han perdido caleta de gente. Mandan a los camiones solo nomás con un vehículo más, para que los traiga los jugadores de vuelta nomás y era. Porque ¿cómo? los dos primeros puntos civiles es una pasada, hay que ir a dejar el camión nomás. Sí, por eso, manda los camiones. Mira, me voy a mover con los vehículos completos, me voy a hacer la vuelta completa, igual. Ya. Voy a dejar y nosotros nos vamos a detener para entrar con la línea roja. Vamos a empezar a movernos lento. Y mientras van a dejar el último Zuru Delta 2. Ahí el Zuru Delta 2, hago que se devuelva con un camión de transporte. Oye, ¿es que estos vehículos son re pesados? Claro. Lo traen y mientras nosotros movemos, ellos se reagrupan a la cola. Y ahí esa es la que es. Le cuesta agarrar velocidad, güey. Soy una esa es la cortita. Si tenemos que después cuidar dos camiones, no va. Eso es lo más importante, chaval. El primero, me dijiste, Delta 1, aquí, entregar armamento y comida. Hay que dejar un camión. Sí. Pero hasta el momento no escucho nada, así que bien. ¿Puede ser cualquier camión, cierto? Puede ser cualquier camión. ¿El de gasolina? El de gasolina, el último, sí. ¿Es el único que hay que ir a dejar? El único que hay que dejar al último es el de gasolina. El más gay. Más maricón. Oh, veo el sol a través del vehículo. Sí, que... Lo siento, pero se descosió la huella, acá estamos pasando. Está cosido un trapo de la añejo. Sí, weón, le dije al Apolo que ocupara una de las poleras y no lo ocupó, weón. Puta Apolo, weón. Y está a tres que se siente manejar para el otro lado, ¿eh? Sí, se está raro, weón. Es como extraño manejar para ese lado, weón. Sí, weón. Pues a mí se gira a la derecha, capaz que gire para el otro lado, capaz. Mira, hay un mono que está hablando, ¿eh? Va a hablar toda la misión ese culiado. ¿Tiene el segundo? ¿Usted, pues cabrón? Hasta el Apolo tiene el segundo. Ya se ganó ya. Se ganó el respeto. Sí, lo saca foto nomás. No tengo Zeus. Se te bugueó, por caso. No, me dice Zeus. Porque nos vamos a la guerra. Así que, Apolito, bienvenido a los Zeus en oficiales, mi perro. Con mucha responsabilidad, ¿sí, mi guacho? Sí, no, nunca me meto, así que gracias. Lleva la única guay que hubo el Zeus para sacarle foto a los cabros. Una foto muy bigota. No, pero igual te puede servir de repente. Imagínate, me caigo yo, se cae el Javi y cagamos en hasta el Pipe. ¿Cachai? Entonces. Pipe, disculpe. Es importante, weón. Estoy perdiendo visión por el retrovisor del Victor Terra. Me está perdiendo el tema. Ah, tengo el leque. Y acuérdate que está el SR se vuelcan, así que. ¿Cómo va atrás? Te recomiendo. ¿Detengo convoy? ¿Cómo van atrás? Detenga convoy en la zona de marcada. Hasta que volviste a mantenerme centrado, claro. Deteniendo con Boy. Oye, te no tienes freno. Hoy ya va a estar buena la gala, cabrón, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ya va a estar bonita la gala. Estoy susurrando por si acaso. Para que no la escuche nadie. Ya, el Dog, el Royal dice que no se pone nada muy pesado, así que por eso se da razón. Guatón culeo. Aquí ponte, yo les quería hacer que cargaran cajas en los camiones y toda la weá. Después dije, no, mejor no hago esa weá porque capacito los culeos en la cacha, weón. Literal así. Sí, hay que practicar más. Nosotros hemos visto. Vamos a mantener un poco que es bastante grande la línea de vehículos. Si no me equivoco, debería ser. Que no le disparan a los civiles si están armados nomás. Si ven un civil armado, que no le disparen. El vehículo de reparación no estoy yo. Perdón, déjenme que va a Fristo. Ese es el vehículo de reparación. Yo me voy a ir a rolear un rato. Fristo, formó un copiado. Listo. Dale. Grande, Felipito. Felipito. Feliz. ¿A dónde va? Por sumate a los vehículos. Voy a rolear. De transporte, no sé. 40, está en la 40. Para sí, todos los convoyes, necesito a la gente abajo, mantengo la perimétrica, los videos se mantienen arriba mientras entregamos los camiones. Informe.
mira, dale, estamos aquí, radio... me meto... Está rico la mina. 40 y por escuadra. Bájense de los vehículos y hacemos primética. Solamente conductores y artilleros mantienen arriba. Sí. ¿De qué, en qué Víctor vas tú para poder ubicarme contigo? En la ambulancia. Copiado. Ahí llegó, Felicito, está listo. Que no ve salida del lugar, bom, 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 no debemos ver desde dónde está. Como un pit de panda, dale. Como un canguro, te salto, está. Vive, ya está listo, ¿eres el que está? De frente y uno atrás, sin respirar, quiero asaltar. Sí. Es el capitán. Y mi hombre ya se reagrupó con nosotros también. Gírate y los víctores nos esperan nosotros. ¿Lo entregaron ya? Sí, pues. Sí, lo orillaron. Ah, ya. Orillaron. Pero no había que entregárselo a alguien. ¿Cuatro? No, que okay, lo vengan a buscar. Deje con la llave puesta. Vuelta, bravo. ¿Dónde está Nisayan? No está. No está. Ah, ¿por qué el pibes? Voy a buscarlo. Voy a acompañarlo, perdón. Ah, mantengan nomás Alfa y Charlie. Están buscando a quien hay que entregarle el capítulo. ¿Qué fue eso? Misclick, misclick. Ay. Fue misclick. Misclick. Alfa, tío. No, ya, ¿quién fue esa weá? Creo que fue de la escuadra de... No sé, Chris, sí, de la escuadra del Neque. Tiene yeah. Que tenga precauciones, la verdad, que hay civiles en la zona. Más precauciones, muchachos, recuerda que hay civiles en la zona. Civiles armados. Alfa, copiado. Está limpio. Ya, pues, no hay mucho que hacer. Creo que hay que seguirnos, pues. Díganle a todos los hombres arriba de los vehículos. Seguimos movimiento. Dale, muchachos, de vuelta a todos los vehículos y empezamos movimiento. Pasamos a radio con voices. Oye, esta weá se puede sacar el techito, ¿no? ¿Tú quieres que sacarlo? Ah, no, se puede bajar el visor. Charlie, sácale la lona, ¿no? No se puede sacar la lona, ¿eh? Sí, se puede. Sunshine. Ah, no, sí te decía. Cola del convoy, está lista. Ya, me voy a mover un poquito más. Listo para el avance. Víctor 9 listo. Oh, ambulancia lista. Víctor 2 listo. Víctor 3 listo. Hey, I see you. Y buen explosion. Víctor 10 listo. Sí, 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 hace mucho calor. Pues vaya con ese que usted. Sí, bueno, se va a querer que la chute ya. Ya, vale. Ya, señores, continuemos la base. Ya empezó la base. Mira, pues así nos mata el artillo. Víctor 2 siguiendo. Paso a ser Víctor 5 entonces. Sí, paso a ser Víctor 5. No, que apaga esa ambulancia, por favor. También aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde tengo el otro vehículo? ¿A dónde va el otro vehículo? Atrás, ¿cierto? Oye, ahora no tengo el retrovisor, sí. Ya, pero yo miro para atrás, por lo menos veo para atrás ahora. Solo 1-3 y solo 1-4. Ne que apaga la sirena, ven. Apaga el código 3, weón. Ne que apaga la weón. Apaga el código 3. Sí, estoy hablando por la 34. ¿Es este sargento? La cagá, sargento. Para todo combo, interrogo, ¿cuál es la posición del vehículo que tenemos que dejar en el siguiente pueblo? ¿Cuál es el vehículo? ¿Qué vehículo debería estar más adelante? No, creo que da lo mismo, obvio. No, Víctor, necesito me Víctor. ¿Qué Víctor es el camión que hay que dejar? ¿El de alimentos? ¿Ajá?
Necesito saber cuál es el Víctor, de alimento. Ah, el del momento. ¿Quién tiene el camión? ¿Alguno de ustedes tiene el camión de alimento? ¿Cuál? Número, número. ¿Cómo número, chucha, cuál es el número de alimento? No, supongo yo que el que tiene el container atrás. En el nombre arriba a la izquierda te sale que es, dice repair, food, así. Corríjame. De tu madre, el 7, pues 9 o 10. Me dijo 9, güey. Mando al Roger, no es culpa. Mando al Alfa, no, yo soy el camión que lleva el container, ¿será este el de comida? Sí, sí, Roger. Sí, ustedes. Recibió. Pablo Ferofly. Mantiene después. Lo hizo hasta el programa Steam. Para todo el convoy, al llegar a la intercepción, el convoy gira a la derecha, continúa derecho. Víctor 2, Víctor 9. Ahora, para dejar el camión de armamento, el resto del convoy se mueve hacia la derecha por el camino, por la línea roja. Y esperamos un poco más adelante y hacemos un movimiento de la línea. Víctor 10 copiado. Víctor 1 copiado. Víctor 2 copiado. Víctor 2 copiado. Víctor 9 copiado. Víctor médico copiado. Víctor 4 copiado. 5 copiado. El otro. Sí, doble, sigan el doble. Sigan nomás y después en el siguiente cruce. Más adelante creo. Bueno, eso sí. Adelante un poco, venga. Bueno, me he acelerado, güey. Voy a tirar la línea roja, Víctor 9 se separa con Víctor 2 para dejar el camión. Después el nombre de Víctor 9 se ¿hola? Preocupa. Oh, qué guay, le sacaron la capucha al vehículo. Sí, le saqué la capucha. Mucho calor. La linda, güey, vamos como en un Rolls Royce. ¿Cómo? Hacía calor. Un roll roll. Pipe, por favor. Me lo honor. Un roll roll. Creo que el sigue hasta. ¿Qué cosa? Es que sí. Ah, tíralo para acá, por favor, guacho. Mina, Pepe, tenemos de forma mina. Bueno, los cuatro tenemos. No voy a estar bugueado porque está puesto. Ya lo abrí. Ya, el Pepe está bugueado. Que tenga emisión y confirme si está mina o no. Y de hecho lo puse desde el mapa del Pepe, directamente me robé la wea. Copiado. Si es necesario, paramos. ¿Está bien? Y sacan esa mina para continuar con vos. Yo tengo convoy. No, todavía no se conecta. Luego se escuchan disparos. Sí, igual lo escuché. Todos claro, abajo, ¿no? Mantienen artilleros mientras defusan mina. Ya chiquillos, que nos vamos a protejan a los ingenieros. Prioridad, proteger a los ingenieros. Te recibo. Perimétrica y... Estoy descubriendo con la... Mucho disparo. Ya muchachos, atentos. Mantengan buena perimétrica, los artilleros se mantienen dentro de los vehículos. Busca su... Se regrupa el Kelsey Royal Duck. Gracias, Javi. Aleco, disparo. Atento, muchachos, disparos. Hace el eco. En el valle. Informa, justo fuego. Están en el valle. Están bajando el valle. Se escucha fuego por 106 al eco. Recibido, atento nomás, mantengan cerca de los vehículos, protejan a los ingenieros que están defusando y buena visión nomás, buena perímetro. No me imagino. Primera mina desactivada. Mina desactivada. Recibido, mando primera mina desactivada. Atento, fuego desde sur eco. Rataplam, rataplam. Va a llegar un disparo de allá atrás. De que veo movimiento. Dirección. Movimiento de 120. Movimiento de 120. Muchachos, atento, movimiento de 120. 1-2-0. Lo veo. Respondo fuego. Respondo fuego. Recibido. Responde nada. Están listos. Alto el fuego, están abatidos.
Todavía tengo un odio aquí. Un contacto en la cima. Mira, andé con bala. Si bien, encima fallaste. Necesito salir la mina de la cosa. No tenía idea de cuánto era la distancia. ¿Qué te quito? Están hablando, nega. Que lo máximo posible y no me deja de sentir. Ah. Atento, mando, informan de que al parecer se fue la mina y no la pueden encontrar. Sí, güey. Y después reclamáis porque te van a pegar un guate en la cabeza, güey. ¿Por qué? Oye. Mira cómo anda impuesto, güey. Pipe. Ah. No, puede, no pueden desactivar la mina, al parecer se huyó. Oye, pero estamos a distancia segura igual. Ah, no. No alcanzo a ver ahí. Que vuelva a matar y que vea si es seguro reventarla. Dale. Retroceda y vea no si casa, es. No hay casa cerca, parece. ¿Detonación remota? Si te preguntan si le doy autorización, dile sí. Y le dan la autorización por si acaso. De alfa para mando 170, posible enemigo. No tengo visual desde la ametralladora del vehículo. Recibido, mantengan. Son dos contactos enemigos. ¿Eh? ¿Qué? Vienen subiendo. Vienen del valle. Yes. Yo estoy sentadito aquí, estoy recuerdo. No, ya no. Ahora sí. Ah. Pero es que me refiero 08, que no se te viera mal en la cuestión, porque se te hubiera con la cuestión de calavera. Mando informo del. Solís se tuvo que disparar yo, así que el dog tiene un elemento menos en la cuadra. Copy. Dale, disparo. 3, 2, cuidado. Va a ser de donación. Tenemos el poncho. Necesito confirmación de poncho. Le paso el poncho. Que Puchelero se vaya con en la cuadra de dog. Si no me da, confírmeme, por favor. Afirmo, a dog se le fue un elemento. ¿Lo mando con la cuadra de dog entonces? Mándelo con la cuadra de dog. ¿Con se puede continuar con el convoy? ¿Qué se nos perdió el ensayo? ¿Dónde está el ensayo? Es que se ve tímido. Haciendo perimétrica. ¿Esta? ¿Qué le puso? ¿Quién salí? Detonaron el explosivo ya, mandó. Es enorme, weón, encima. Sigue justito. User disconnected from your channel. ¿Tú, weón? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Ya? ¿Listo? ¿Todos los vehículos? Dale, ¿y listo? ¿Conduce? Todos los arriba. Copiado. Todos arriba, muchachos. El vehículo culiado, te protegió el tremendo. Oye, el arma, viene a venir a explotar. ¿Tú qué haces? Te quiero aquí, ¿qué haces? Estoy arriba. Oye, por si allá me saqué la radio de la wea de Kelsey, pero se cae. Oye, porque me ocuparon mis lados, son maricones, weón. El Kelsey te ocupó tu lado, weón. Ya nos quedan 2 horas para ir a dejar la weá, estamos bien, ¿eh? ¿No? ¿Una hora sin cosa? ¿Viendo lo que lo habían desactivado? No, mentira, nos quedan. Una hora para ir a dejar la weá. Una hora. ¿Cuántos minutos? Una hora morimos. Una hora morimos cagados la weá. En menos, de hecho. Yo sé que podíamos morir en menos. ¿Y crees? Si lo tomas como un desafío, podríamos morir en menos. Podríamos morir en menos. ¿De qué interrogo? ¿Quieres que podríamos morir ahora si me bajo cara, una T.
¡Weón! ¡Tú ganas! ¡Un dron! No, no, no me ha comprado. ¿Qué, Víctor, se van a dirigir a línea roja? Víctor 9 se refugia. Copiado, Víctor 2 y 9 se dirige solo Delta 1-2, ¿cierto? Confirmo, el resto de los Víctor mantienen más despacio, muy lento para que el resto de los Víctor recuerden que el Víctor 2 con Víctor 9 tiene espacio para subir al Royal, me parece que va a dejar el suministro para todo el combo, y vuelvo a repetir, Víctor 2 y Víctor 9 tienen que ir a dejarle el vehículo a la zona civil. El resto de gente sigue el camino por la línea roja. El Víctor no me ha copiado, mando. Ya. Yeah. Víctor 2 continuando. Hay que hacerla cortita ahora que tenemos poco, porque si no, no nos pueden maletear y. Espérate. Ay. Poco, pero loco. Pasamos el cruce Royal, atento al artillero. ¿Qué tremendo camión de transporte se va para allá? Pero que vaya nomás para que vaya a buscar acá un camión de transporte. No, despacio. Víctor 9 preparándose el convoy. Víctor 2 deteniéndose para esperar a Víctor 9. ¿Qué onda son las bocinas del Eurocraft? ¿O no? Tengo dos camiones Nick y otro mío. No sé quién es el otro Víctor. ¿Quién está acá? Atrás tuyo directamente. Ese camión tiene que venirse con nosotros. Sí, pero que tengo dos camiones, pues, de hecho digo. Bueno, los cabros, viste, ando aquí a la par con los chiquillos, viste, muriendo con ustedes. Mis cabros. Mira, te doy un tiro. Bueno, pero digo, el toque, bueno, nos puede llegar una tea a todos nosotros y qué es que. Ya, pues. Ya viene el camión de vuelta. Esa te puede servir, por si acaso. Le va a trolar. Yo tengo que poner los gorritos, el casco está muy caluroso. Creo que estoy viendo ahí un ángel bigotón, creo que un espejismo. No va a pasar culo que se va a desmayar de calor, sí. Víctor 2 para mando, informo entrega de comida. Entrega de comida. ¿Qué va? Dijo, entrega de comida. No escuché, justo habló el... Entrega de comida, listo. Hala, entrega de comida. Tienen que entregar la comida, pues, cabrón. Ya, vos, para el ojito. ¿Cuánto cobraba por delivery entre cargador y medio? La comida, sí. Compadre, weón, bueno, a nosotros nos están pagando, weón. Hola, weón. Con estos vehículos más encima y una whisky que me pasaron. Oye, elimina el sexo de una relación y de cuidad que muchas personas no tienen nada que ofrecer. Oye, me ¿verdad? Ahora se viene a dar cuenta. Weón. El culiao seco, ah. Pero lo único malo es que somos todos unos calientes de mierda, weón. Confirmo, a ver. Este weón toca una taza, weón, y lo dejo como hervidor. ¿O no? No, sí, no. El caliente mierda, me decimos. ¿Cuánto era Julia 5, por favor? Julia 5. Sí, comentaré. Cabros, ahí si pueden tepear a los chiquillos ahí, ustedes tírense muy igual. No puedo. Se mandan un mensajito o cualquier cosa. Yo estoy conduciendo.
está viendo la password de esta semana, voy a 5, cortita y pa. ¿Llegó Fernando? ¿Está Fernando? Mira, weón. ¡Cacho! Acabo de llegar, muchachos. Oye, ¿cómo que chancho? Está misión. Me dijo muchacho. Voy a 5, entra no. Creo que sacó corazón púrpura en el vuelo. Ya se reagruparon los otros entonces, ya hicimos todo el primer show, ¿o no? Bueno, tenemos que llegar al punto culiado hardcore de abajo, pues. Tenemos que hacerle la isla a los contactos. A lo mejor nos sale alguna guayita por ahí adelante, pero más allá de eso no creo, porque está... ¿Cuándo el incendio de hecho hicieron noticias? Sí, compadre, a ver. ¿Cuándo, viste? Este no me responde porque sabe que yo no le hago un incendio. Si se le facilita, va a pasar. Así que... ¿Y es el capitán? Para todo convoy, aumenta la velocidad. Oye, sí. ¿Qué? Ayer hice una dosis de ángel. ¿Mío trap? ¿Ah? Ayer hubo dosis de ángel para un final. No. ¿Cómo? ¿Qué más? Víctor, ¿qué tal? Víctor 1, atento. Víctor 1, atento. Oye, viento arriba de la roca. Salí del roca. Tengo varias preguntas, weón. No, 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 o sea... Mira, te ha puesto 10 lucas a que se equivocó en lo que es el EPA. Mira, se equivocó en el EPA, se equivocó en el D1 y se equivocó en el E-Motorax. No podéis ser médico si se equivocó en el EPA, weón. ¡Epa! ¿Cómo se equivocó en el EPA? Yo igual me equivoqué en el EPA y es la pregunta más fácil. Bueno, es la pregunta más fácil. Dos con la con el EPA y cómo y qué son la definición de dos. Dice mi comandante que no se ve visual térmica del enemigo. Dale, atento porque se puede. Yo me equivoqué, en vez de decir chest shield dije neumotor o algo así. Al revés. Taneo muy bien. Dije, revela que usted fue. ¿Cómo se llama la herida? Ah, dije, la herida Chesil. Para todo el convoy, precaución en la cota, precaución al movimiento. Recuerda que estamos en hostil y el enemigo sale por todos lados. Para Víctor 1, precaución al camino, recuerden que pueden haber minas en el camino. Víctor 1 recibido. Raúl. Vamos en esta canción, cabrón. Hoy se ve bacán, weón. El filtro, weón. A toda cacha. Ay, era que no corra mi música porque después le salta el copyright. Mira la sombra del cerro. Esta altura ya me tengo bloqueado, weón. Lo siento, pueblo. Raúl. Raúl. No, ¿es Raúl? No, Raúl. No, no es Raúl, es Raúl. Es Raúl. Ya mi perro se agarró a Raúl. No, con eso que usted me bloquearon la vez pasada. No importa si era por menos de 10 segundos. ¿Sí? Va a quedar la media cagada, cabrón, si seguimos hueyando así, sí, bueno. Un alcachofa. Yo te dije que vamos a morir. El alcachofa. Sí, me no, igual ya es la... temprano. Yo como oye, mire, bonito, oye, pero... está bueno este filtro, bueno. Pero ¿de cuándo te morir? Bacán los colores. ¿Termina ahí hasta tu visión, pues? Dispara a la derecha. Oh, dispara, dispara, dispara. A la una. Yo no me puedo tomar. Casi. Atene. Creo que vamos a morir. Mira, pero no me sé. No puedo apuntar para el frente, no puedo apuntar para atrás, no. Me dio vuelta, voy en reversa. Yo no puedo apuntar. El perro. Apunta, apunta, apunta. Ya. Más rato, sí. Ya se puso a brinquear la weá. La va a tener que decir una mina. No, para un RPG, weón, mira. Otro RPG. Un RPG, weón.
Bueno, RPG. Oh, cabros. Yo voy a rezar nomás, no voy para parar. ¡Apunten! Yo voy a valor la. Me pasó los disparos. ¡Ay! Me dipe. Cúrame. Aviso, los vehículos míos del Pablo son los malos. Oye, me cura el chofer. Curando al chofer. Yo te curando al chofer. Dale. Me dan dos tiros y una chofer. Este weón, usted, weón. Cuidado, vaya saliendo de la zona tira. Estamos diciendo, weón. Hoy nos rajamos con 3 ATS y cabrón, ¿eh? Legal, weón. Bueno. Nos rajamos. Hoy se ven bonitos los colores, Javier, ¿no? No, yo estoy sufriendo. ¿A dónde, culiado? El médico debería estar parchado ya. ¿Tiene algo para el dolor? Calla. ¿Por qué gusten? Una. No, pues decía por eso, porque estáis todo tripiado después de los disparos, ¿no? Yo no veo nada. Yo no traje energético, se me olvidó, me meterme la salida de la espina. Tengo morfina, le voy a dar una morfina por los... Vale, gracias. No, pues bueno, esa fue para la puta, si es ni es. Te saco la sal. Ahora el pipe le puso morfina. Yo le pongo la segunda a la polo. Oye, ¿por qué el auto va recto? Oye, ¿por qué el auto va recto? Oye, ¿por qué vamos hacia esa roca? Oye, ¿por qué tenés sueño? Oye, para acá tienen el auto más ando, weón. Es lo mejor de y los cabros pensarán, tienen que estar preocupados de la misión. Tienen que estar planificando todos los asientos. Sí, es complicado. Cómo entrar, cómo salir. No, los chiquillos no se pueden enterar de esto, voy a ponerme esto. Y después ven el video. ¡Hola, ya todo! ¿Ah? 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 Para que dos morfinas nomás, no tengo más. Está bueno este mapa, ni lo he visto. Este es. El Taquistán, perro, es una parte de Taquistán nomás. El Mountain, ¿no? Sí, pues Mountain. Está bonito, ¿tiene un desértico? Sí, está de pena. ¿Alguien se cayó un vehículo? Interrogo. Es desértico, pero no. Hace más calor que la mierda, sí, porque si veía el horizonte, se trivía ahí. Se ve como sube el calorcito. Legal, ahí está, mira. Sí, se ve como sube el. Meque. Parece que alguien se cayó de uno de tus vehículos. Por lo menos de mi escuadra. Toda la wea, weón. ¿Qué sí? Alguien se cayó del vehículo. Afirmo, era de uno de los míos. ¿Lo recogieron? Ya, pues, ¿dónde está? ¿Lo tomaron o no? Recemos. Nos falta que se quiere cambiar de centro. Ya está la mira. ¡Oh, Rosito! Me asustó, Rosito, desde hoy Erin mando. Bienvenido. Bienvenido. Calmado. Papá, lo vamos a la velación. Se pierden Fernando. ¿Qué? Vaya a ser el escudo de mando. No, tenemos puerta. Cuando aún dispare, justo, no cae más gente. Tú tendrás que poner a frente. Sí, ¿estamos? Sí, claro. Son full. No tenemos más hueco, pues, weón. Sí, bueno, no sé si. Ah, sí, bueno. Tiro el Fernando. ¿Contra quién nos está enfrentando? ¿Y ve quién es conductor del Victor de adelante? ¿Ve que quién es conductor del camión de adelante? El Oxo. El Oxo. ¿De qué cuadra el Oxo? ¿Por qué tiene Fernando? El Oxo está ahí. Porque se subió el Fernando mágicamente. Dile el Facebook, Coyote de Bravo se dio vuelta. ¿Te aviso? ¿Qué? Coyote de Bravo se dio vuelta el Royal McKay. Hasta todo el convoy. ¿Dónde se dio vuelta? Vale. ¿Se dio vuelta? ¿Cómo? ¿Tantas veces le hemos dicho eso que están? Pero bueno. Todo abajo, se mantienen artillería arriba. Ya, muchachos, pasan a su radio correspondiente, nos comunicamos en la vuelta. Sí, dale, oye, tiene que darle cuadra al Nox para que se salga. User in your channel timed out. Confírmeme, ¿qué cuadra le falta algún hombre para pasarle al Nox? ¿Cuántos hombres tienen en cada cuadra? Falta alguien para pasarle a los... Alfa completo por ahora, tengo 6 conmigo. Chao, chao. 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 Chao, chao.
Charlie, tengo. Pero separemos los pugones, no todos los mismos. Cuadra, hombre, con la chucha. En la cuadra de dos falta uno, Pipe. Va a tener 6. Pero cuando el coche delante, ¿todavía le falta uno? Sí, son 5 y Royal 6. Con Robin, a Fernando aquí, ¿cómo son? Lo van a mandar. Con dos. Ya, Fernando con el Pablo, que le falta uno, me dicen. Ya, Fernando con Pablo. Dale, Fernando va contigo, Pablo. Recibido. Oye, Nike, hay un Pipe, están pidiendo permiso para que un vehículo lo enganche, o sea, para arrastre, porque está tirado de lado. Va a salir volando. Bueno, si la hueá se rubia bajo sus condiciones. Están perdidos. Sí, tranquilo, están pidiendo las autorizaciones correspondientes bajo la responsabilidad de esa persona que lo dio. Ah. Es que donde dijeron reagrupar el convoy y se detuvieron en medio de la nada. Tiene que pegar la piedrita yo, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí. Toma, te lo paso. ¿Qué pasó con el vehículo? Una mina, cayó Víctor 1, cayó Víctor 1, Pablo. ¿Qué pasó en el primer vehículo? Voy a verlo. Muchachos, ¿qué pasó hoy en el Víctor 1 también? Vive, parece que no, me informa Bruno, que está armando que mucho múltiple herido en la zona. Permiso, ir a buscar, mover la ambulancia a la frontera. Dale, vamos a empezar, atento, bueno, atento muchachos. Y listo, mantente cerca mío mientras tanto se me escucha. Ya que tenemos sí, posible lo mortero. Cuando la cagada de vehículo último que se dio vuelta llega la cagada con Boy. De que informo. Antes que yo lo vaya a buscar. Ahí mostrará. Puta, estoy ayudando médicamente. Informa que hay mortero. Vamos a bajar a ir a rescatar el tío. Necesito saber dónde chucha está el último vehículo y por qué esta weá no ha llegado aquí. Yo estoy limpiando un poco adelante, puedo desde Whisky, ¿no? ¿Qué? Bravo, copiamos, mandé a Cobra y Firefly a atender a los cuadros de Charlie. Quiero que empiecen a avanzar hacia el pueblo, todos los cuadros van a llegar adelante. User left your channel. ¿Quieres que avance bien? La que tenga aquí. Tengo dos muertos. Tengo el giro y el pavo. ¿De qué crees que Alfa avance bien? Bobby, necesito que empiece a avanzar. Sí, a bien, a bien. Necesito que empiece a avanzar. User was moved out of your channel. No, dos bajas y insurgencia con una rasquera en el hocico. No tengo más respuesta de Alfa. Estoy campeando acá a la derecha yo, chiquillo, entre las piedras. Quieren avanzar un poco por acá, ¿es dónde, weón? Dale, por la piedra para la izquierda. Listo, ves, si te veis comunicar con los hombres que están vivos, hay dos caídos en tu... Hay dos caídos en tu escuadra por el momento. Sí, estoy intentando hablar, pero no me contesta ninguno de los caídos. O sea, ninguno de los que iban el Víctor 1. Recibí. Repito, ¿alguien de la escuadra Charlie vive en Víctor 1 hasta arriba? Ven, golter, voy a dar un... Fernando, ¿tú tuviste a Víctor? Dale, Charlie, necesito, ¿verdad?, que empiecen a avanzar de a poco al pueblo Javier. Neque, necesito los estatus de su escuadra. Mira, nos cubren todo el mismo lado, está cubriendo para este lado. Allí, Neque, escuadra de Alfa, limpio, o sea, verde, y de Charlie, que es Pablo, queda solamente user in your channel, timed out. Copy, que Felito se una a la cuadra que le queda a usted. En res. Felito, ¿te pudiste comunicar con él? De mis dos escuadras, el Royal se quedó solo con el auto. De que dos bajas de Charlie. Y el toque está acá adelante con nosotros. ¿Cómo? Copy, necesito dos que bajas de Charlie. El Pablo y el giro baja. Y no, necesito que el Cobra. La cuadra y el resto. Desconozco. El Cobra está revisando el vehículo y dice que no hay nadie. La informo en que el resto es Loxo, que iba en uno de los camiones, y Fernando, que es un señor recién. Neque, que dale, la cuadra restante tuya empiece a proteger a Alfa.
copiado, ¿no? Voy entonces, yo también me regrupo yo, te dejo solo con la ambulancia. Confirma, déjame solo con la ambulancia, regrúpate con Alfa. Mando, imposible reposicionar el vehículo de Royal, no sé si va a meter mano o así nomás. Cagó, que vea la manera que lo vayan a buscar y que vuelva acá. Oye, vive, te confirmo, tres bacán, primer vehículo, había un astillero. Ah, sacaste la placa. Quedaron tres vivos de esa cuadra, así que los mandé con Alfa. Tírala a la barrilla. Copy. ¿Puedo embolsar estos dos? Cuidado. Lo empiezo a movilizar. Mando, informo. La cuadra de Royal va a avanzar sin vehículo, los mandé ahora a la vanguardia del convoy. Dale, atento. Javier, creo que tú vas a quedar a cargo de proteger a los movimientos de la escuadra de Javier. User joined your channel. Copiado. Tengo varios enemigos en la zona. ¿Permiso para batir? Tenemos varios enemigos en la zona. ¿Permiso para batir? Ya no te cubrieron. Creo que hay mucho problema en empezar con... ¿Abra fuego nomás? Empiezan a bajar. Abra fuego. Bajen todo lo que tengan... ¿Ya saben que estamos aquí? ¡Maten! Voy a embolsar aquí. ¿Javi tiene espacio en la machina? ¿Cómo yo tengo espacio? No, pero... Yo tengo metas que cargan. Cuidado con el apoyo, ya lanzar. Javier, que tus hombres que están adelante, aparte de la de... Está bonito. ¿Eh? Bounty, está bonito el Bounty. Hay que me acerque la ambulancia. Dale. Atento, se va a acercar la ambulancia al Víctor destruido. User disconnected from your channel. User joined your channel. Voy a ir avanzando con una escuadra acá que está al top, chiquillo. Mando, informo, mandé el vehículo del DOC a buscar a los del Royal porque están muy atrás y están sin vehículo. Así que de ahí, llegando acá, los distribuimos en un camión de transporte. Creo que ya. Quiero saber quién era el puto. User disconnected from your channel. Bajante el aliado. Espérate. Perdón, Loxo, a la 30, no a la buena. Ah, no, tenemos el dedito arriba. Al Fernando. Ya, bueno, ahí lo arreglé, listo. No, estoy con la red larga, no. Se está dando justito. ¿Javi, tenés espacio en la mochila? No, tengo una mochila llena. Pero si el vehículo se quería echar alguna cosa. ¿Te traigo el...? Tengo otro T de vera que tengo. User left your channel. ¿Más ese? ¿Qué no le pegó ahí? Javi, oye. Neke, te aviso. Tengo a mi MG y... ¿Está cargado? Ah, no, tengo mejor, pero que tengo que están abatiendo todos los que están en contacto en la zona. Tenemos tres vehículos artillados, todos fueron abatidos y queda otro más escondido en una casa. Recibido, atento en el sector. Ay, verdad que yo quería... Pudimos recuperar dos cadáveres. ¿Me atrás? Neke. Technical. Neke. Technical al frente, technical al frente. Atento, Javier, technical al frente. No, no deja negativo. Copiado. Sí, me ha batido una. Atento con la... si quieres más. Recibido. ¿Cómo andáis con la barra? Para que te lo pidieras, pero... Estamos atentos con antemano. Javier, aquí Bruno, al... Simut 130 está incapacitado el vehículo por chagazo. El tipo se bajó y le ha destruido las ruedas. Vale. Chicos, los quiero todos... Estatus, ¿cómo van los hombres entrando al... Porfa. ¿A la zona enemiga?
los demás chicos, reagruparse conmigo, avanzando con... Ahora van a avanzar. Avanzando al Javier, lugar avanza. Que tenía enfrente tuyo. Empiezan a avanzar de a poco. Oye, el escuadrón avanza por la calle. Mando, informo, la escuadra de Royal ya se bajaron al pibe, se bajaron al pibe. Javi, toma, ¿puedes tomar cargo? Puta, me lo movieron. No empecé con la cuestión, pues, man. Se lo estoy sacando de la línea de fuego, pues. Si está cuerpo a tierra, man. No, a ver. Te veo la cabeza. Apolo, ¿mando mi otra escuadra al frente o mantengo sí, pero otra viendo, la del Royal? Está bien, le veo un poco. Javi, ¿me repetí? ¿Mando mi otra escuadra al frente o la mantengo en retaguardia? Mantengo la retaguardia por si la viene adelante. Que siga la de. ¿Están manejando la vía aérea? No. Copia. Oye, ¿dónde está la última ubicación del pibe? Aquí, conmigo inconsciente. ¿Ya, y el Apolo está bien? ¿Te recibe? Sí, estoy con él aquí curando la vida. Aquí estamos. ¿Qué escuadra está atrás? ¿La del Doc o la del Royal? La del Doc, el Royal está acá adelante. Que el Royal siga atacando con el Doc, que el Doc mantenga el retaguardia. Que traten de abatir todo lo que puedan antes de seguir al lado. Vale, deja que se cure mi Bruno y comenzamos. Tengo 2 metralladores en una piedra que está lejos. Dale, que sigan la suspensión. ¿Listo? ¿Quién es el que está...? Si tienen mucho problema para avanzar, empiezan a tirarse hacia atrás y se curen atrás, no se curen ahí en medio de todo. ¿Se movió? Ah, no se movió. Hola, Peter. Hola. ¿Funciona el Easter, Paco? ¿La escuadra del 2 protegiendo? Al giro, sí. Y mira, si queréis velarlo y una bolsa cada vez con su nombre. Oye, Eli, tu bolsa de cadáver está ahí cargada, calientita, ahí en la jaula ambulante. Aprovecha antes que se enfríe. Ya, como te decía, Pipe, la escuadra del Doc está protegiendo retaguardia ante cualquier weá. Y las otras tres cuadras están atacando. La escuadra del Doc está protegiendo retaguardia ante cualquier cosa que venga de atrás y las otras tres cuadras están atacando. Confirmo, dos escuadras están asaltando, no tengo Charlie, murió todo, casi todo. Está la de Royal al frente. Por el centro no está funcionando. Se lo están violando. ¿Y atrás qué tenemos? La escuadra de Doc. Chucha, ese hombre está más aburrido que la chucha. ¿Ya y los cabros entraron o no? No se puede entrar todavía. Estamos en una línea que no podemos pasar. Mando. Churururu. Churururu. Ya, estoy 4, tío. Oye, Kelsey, ¿ocupa tu MC? En la posición que estoy veo puro humo, weón, no veo nada. Dale, ¿ustedes tienen algún granadero que... bueno, escucho que estamos perdiendo la zona, pero necesito más fuego... de supresionar. Alfa, no cuento con el granadero. Tengo 3 ametralladores. Dale. ¿Qué pasó? Que escuché como te zumbó la bala. Cuidado los que tienen AT, chiquillos, verifiquen que tienen. Los que tienen AT, cuidado que verifiquen bien que no haya nadie atrás. Mira, Marquín. Algo me pegó. ¿Te pegó yo? Uy, te pegó fuerte, weón. Está superado. Ay, se me había pegado. Tiramos lo que estaba.
cayó uno. De que le informo, de Sierra se están acercando muchos enemigos en Sierra, en una casa. El ojito. Supriman nomás, necesito que supriman bien. Chucha, mira que la puerta está grabando. Fernandito. Ay, tenemos Fernando de ahí. ¿Despertó? Que se levantó, estaba en contra. ¿Cuál es el estatus de la escuadra? Fernando, quédate contento. Mi escuadra de vanguardia están en combate, ambas. Menos la de, perdón, ambas no, la de dos que está cubriendo retaguardia. ¿Ya trae gente? Mi escuadra está atendiendo, o sea, está haciendo supresión al profesor, está un poco imposible el avance de cambio. ¿Qué ve? Está ganando la 40. Si te fijáis, tenemos entrada por ambos lados, podemos perfectamente flaquearlo, ya que por el centro no están. No están. Tenemos entrada por ambos lados. Si te fijáis en el mapa, tenemos cuotas por ambos lados, ¿cachai? Podríamos entrar perfectamente, o por la izquierda o por la derecha. Los que están a la izquierda pueden entrar ahí. Neque, o sea, que si tu cuadra la última que está atrás, ¿cierto? Afirmo, en la cuadra del DOC, 6 elementos. Ya, necesito que... Neque, informo, vienen morteros desde Sierra, desconocemos el lugar donde está, de dónde proviene, pero le están disparando morteros a mi hombre, que tengo una piedra. Atento, no, mortero. Me avisan que están cayendo morteros. Eso puede ser un problema. Busca ese mortero donde sea. Iba a tener el spotter. Tendré que buscarte los morteros. Copiado. Y sí, pasaba a Sierra. Voy a tirar un hunter para buscarlo, ya que mi cuadra no tiene granadero. Me dieron un headshot, voy al pecho. Ya, me termino la cabeza. Separen al hombre que está en la de trinchera, separen un poco a ese hombre, lo van a matar a todos. Con un puro mortero. La trinchera que se separan un poco, son cuatro en una pura trinchera, cambio. Vale. ¿Qué se anda pasando con la radio? A la derecha el camino. Con trinchera. Muchachos. A la derecha. Rápido. Veo bien antiaéreo. Permiso. No, yo la estoy viendo. Ahí quité. Pulso. A la derecha, de acá, ¿no? Aguardo la supera esa, ¿vale? Eso, ahí estamos más separaditos, casi un mortero no mueren todos. Le recibe otra vez. Dale, creo que el movimiento está un poco más libre. Necesito que lancen humo y traten de avanzar a los árboles que tenemos. Si tienen MG, que hagan su presión para que pase, para que hagan el flanqueo que está haciendo el Kelsey. Ocupen la MG para disparar. Eso. Dale su presión porque están haciendo flanqueo por la derecha. Atento, otra voz, cubran el avance de una escuadra que está haciendo flanqueo. Necesito que ocupen fuego pesado. Si es necesario. No, estoy con el último RCP, a la mitad. Háganlo. Si no, voy a tener que desfibrilarlo. Si no, está esta mañana. Copiado, Alfa, entonces mantienen la zona haciendo fuego supresión desde la trinchera. Si quiere, traigo algunos hombres con vehículo ortido. Háganlo. Vale. Estamos aquí para dar fuego cobertura a los hombres. Vale. Y tampoco, no. No quiere. ¿No es que tenéis pala? Déjame revisar. Creo que debería tener. No, no tengo. Mando informo, ambas escuadras están en procedimiento en ataque en pizza. Hay que darle protección. Recibido. Mi hombre está haciendo su presión. No, todavía no. No se le va a costar porque yo ya tercer choque. Tercero o segunda baja que lo dan, pues entonces se va a costar más. Se fue a sueño más profundo. ¿Cómo están tus hombres, Javier? ¿Algún abatido? ¿No? ¿Cómo? Por ahora solamente Fernando caído, por lo que tengo entendido. Ya lo levantamos ya. Vale, no, toda mi cuadra verde. ¿Estás pegado? Sí, el Fernando. Tengo a un concreto buscando un vehículo artillado, vamos a suprimir a lo que la otra escuadra franquea, che, es que están haciendo eso. Eso están haciendo. Vale. Los que están flanqueando que ocupan Cubano o Neque, porfa. Son del Happy. Ah, vale. 40. Happy, yo sé no. Oye, Kelsey, ¿cómo va tu hombre? Ya están en movimiento. Dejaron
dale, dale, Lucas acá nomás, porque es tirador o blanco. ¿De qué? ¿Escucha el color de guardia? Tení 556, que me mandaron un médico. Javi, ¿me quieres curar, por favor? Tengo... A Bruno, que lo tengo en la trinchera, al lado derecho de la calle. Tengo una HK-4-3. Vale. Porque Cobra se movió porque está teniendo el recluta... Lotso. Mando el informe, se acerca un vehículo aliado. Va al vehículo artillado que le dije anteriormente. Hola. ¿Cómo van? Vehículo artillado, mando. ¿Estás en la escuadra? Sí. ¿Sí? ¿Mi alfa haciendo fuego de no, práctica sí. A los movimientos de la escuadra de que... Ambas escuadras mías están avanzando. There you go. Despejado. Tu cabeza mi hombro. La la la. Tiene que se informe cuando ya tengan el pueblo tomado. We're gonna make it. Recibido. Apolo me durante, ¿no? Está listo. Vale, atento, sí, que no ocupe la técnica porque anda el aliado avanzando. Ahí llegó el final. ¿Dónde está el parque, Mario? Copiado. Divinity Motion. ¿Quién está adelante? Tengo una enfermera adelante, parece que el Neke. No, no el Neke. Neke anda con Barret. ¿Ah? ¿Quién está adelante solito para que se venga? ¿No la maten? ¿Tiene que estar ahí? ¿Dónde? Justo ahí donde están apuntando. Hay un compadre. Tiene que ser de la escuadra del Kelsey. Voy a darle un... Cayó el Royal. Chelsea, ¿cómo va su nombre? Cayó el Royal, lo están atendiendo. Chávelo, por. Ya, pero... Que uno atienda y que el resto siga, está muy... Ah, ya, no dejen. Por lo que me dijo el padre, está muy... Tu responsabilidad. Ahí aparece, ahí aparece. Hola. Mando, interrogo, ¿dónde está flanqueando la escuadra? ¿Qué tiene contacto con el Sion, por favor? En el humo blanco. El otro debería estar haciendo la pinza hacia el sector del... ¿Está con nosotros siempre? ¿Y el pipe? Copiado, le aviso, hay un edificio de segundo piso, tiene tres plantas, en realidad son tres edificios juntos. Tiene contacto justo en la puerta, están manteniendo posición para batirlo. ¡Au! Y el Ciarento, creo que me informaron que en un sector donde hay tres edificios juntos o de tres pisos hay un... está lleno de enemigos, para que tengan cuidado donde. De que me están informando mi cuadra que la cuadra que está flanqueando por Sierra Eco murieron todas, weón. ¿Y el C? Estoy comunicándome con la cuadra, pero no me responderá el Royal. Dale, me escuchaste, ¿no? Que al parecer murieron todos. Murieron todos, me dice mi cuadra, voy a ir a comprarme con ellos para confirmarle. ¿No tienes hámster? El Royal es el hámster. Y creo que murieron todos. No, veo algo en la ventana, pero no me atrevo, mejor que no. ¿Dónde? ¿Es un tanque? ¿Lo escucho? ¿Bebé? Royal, de la cuadra Royal, uno Royal abatido y las del Dog están bien. Pero sí, la del Royal no puede moverse. Tengo una bombi negra al sur puro, desde nuestra posición. Pibe, no tiene artillero. Tengo, oye, Pibe, ya tengo la base, lo traigo para acá, ¿no? BMP retaguardia, BMP retaguardia, alguien confirme. Muchachos, adelante retaguardia, adelante retaguardia. Se escucha. Confirmen que sea aliado o lo que sea, no, yo no he pedido nada. Viene con infantería, negativo, no sé si es aliado o enemigo. Confirmen. Era un vehículo aliado, ¿no? Confirmen, pues. Atrás. Enemigo. Enemigo. Enemigo.
Pipe, vehículo enemigo. Ahora, por favor, ¿quién sigue? Abata esa wea. Estaba confirmando. Abatan. Tenemos un BTR, parece ser un BTR. Acabo de descubrir que la munición que tenéis que muy línea la. ¡Au! Me parece que hay otra. ¡Pipe, no! ¡Oye ahí! Ya que te aviso, Alfa, imposible abatir ese vehículo. Tenemos, estamos viendo siendo suprimido por ese vehículo, si lo puede abatir otra escuadra. Javi, te digo, la munición nueva es muy, hay otra escuadra más que nosotros acá. Pero ella tiene que volver. Bueno, lo puse justo a 300 y pasó como a 350. Pero bueno. Pasó cagándolo, bueno. Yo diría que hasta casi 400. Cuidado, Fernando, va a disparar el AT. Sal de ahí. Atentos, seguirán sentando. Uy, bueno, bajo. ¿Me están bien acá? Sí, no, para acá. Muchachos, tengo el tiro de Alfa, está en el chapa, tira de mando. Tengo todo para acá, todo mi cuadro para acá. Cayó uno por el nuevo. Estamos igual. No, tengo el que se cayó. Voy a empalar otro torniquete a el 58. No, tranquilo, tranquilo, si no estoy bien igual. Dale. ¿Cómo está el resto? No sé, creo que tengo el mono inconsciente. ¿Cómo están ustedes? Bastante ahora que tengo toda mi escuadra casi caída toda. Siguiente. Javi, ¿estás bien? No, pero estoy curando al Kelsey, cubriéndome con el Kelsey. Dale, pero creo que si está literalmente al lado de nosotros, esa vuelta. Si sé que está al lado de nosotros, dile a Javier que prepare algo para dispararle a la weá. Javier, prepara algo. Espérale, Javier, ¿te vienes? Javier. Creo que cayó Javier. Calmado, ¿no? Que te estoy robando, weón. Ah, no, ahí está. Ahí está el Javier, está robándote, creo. Si sé, si le dije, weón, se está moviendo. Está en lo humo, un buen si está aquí cerca, si lo escucha. User left your channel. Lo vi, cayó. Voy a ver si te puedo sacar. Puta, ninguno de estos enemigos de aquí tiene RPG, weón, para ver si lo roba, bro. No, estamos haciendo mortero por acá. El vehículo está siendo abatido también, el que está aquí en el camino. El problema es que me estoy intentando por este video. Igual no tengo ningún enemigo con RPG y le disparé casi dos cargadores de balas explosivas, no le pasó nada a la. Adiós, con placer, mandé a morir a uno. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Está subiendo la cuota, tiene que estar cerca de la ambulancia. Radio check. Sí. ¿Quién por esta frecuencia? Parece que Javier está caído.
De que informo, al parecer Javier cayó. User left your channel. Queda Firefly Loxo arriba. Y Filisto. De esta para la malla, ¿me decía cambio? Ahí está, listo, ya estoy lanzando. Charlie acá recibo a Delta. Alfa, perdón, Alfa. De Delta para Alfa, ¿tiene comunicación con mando? Voy a intentar comunicarme por la radio larga con mando. Copiado. Para que le informe que Kiel posiblemente haya muerto y no tenemos sargento para Delta y... Aquí el oso murió Apolo. Murió Apolo y Pipe. Avísale que yo estoy levantando el... Channel switched. Vinieron más. Hola. No, y Apolo murió. Weón, le pegué 5 horas y medio de explosiva a esa weá. Esa weá no va a explotar, Neke, weón. No le voy a quedar inhabilitado, weón. Queda inhabilitado, pero no, más allá de eso no le puedo hacer. Culia me dijo, no, si demás le pegué, te lo pité con el AT. Me rucho la weón. Y ahí mandé el link, cabrón. Vuelvo a mandar el link. Porque es el link para usted de mitad. Pipe consulta, no tengo médico, no sé qué puedo hacer. No, tranquilo, si te va a mandar atrasito, no te preocupes. Ya, Pablo, Víctor, uno. Es que en un principio no te iba a mandar de Víctor 1, pero como lo caché. Era el único ingeniero. El único ingeniero fue como. No, mejor le he mandado el solo nomás adelante. Es más, mejor. Los cabros salieron corriendo. Están rusheando, sí. Batieron, está sonando. Salieron corriendo. Puta la wea, qué paja. Claro, Pablo, tranquilo, te voy a mandar atrás. Momento, eso es un stream deck, ¿tienes? Ups. ¿Alcanzamos a jugar hasta una partida de LOLcito? Pues bueno, para ir así. ¿Alcanzamos a jugar otro o no? No, pero igual creo. Igual. Oye, pero ¿cómo terminó quedando inhabilitada esa cuestión después de los disparos que le pegué yo? O... Le dije que pegaste vos, weón. Yo para cagar el vehículo. Pablo, dime. Viste, si no me hubiese focuseado, yo creo que lo hice a ti antes de que me va a tirar, weón. Puta, que donde dijeron que había en civil, yo dije, ah, no voy a llevar tanto de este, weón. ¿Qué pasó? ¿Se puedo cerrar el juego? Lo tengo que dejar abierto. No, tiene que dejarlo abierto porque vamos a hacer la gala. Ahora es cuando suben los rangos, cuando a mí me suben al coronel. Le recomiendo que esté. Ya, listo. Ok, acá se suben de rango. Bueno, te creo pegarte. Que me suban porque igual estoy pisando al Pipe y la idea no es tampoco superarlo. Entonces. Sí. Claro. Es que somos humildes, weón. Pablo el humilde, weón. Pablo el humilde. Oye, pensé que ya estaba la ambulancia. El dispositivo no es disponible con esta versión, justo la pobreza. Se queda hacer un meme con la Jambi. Esa carita, así que. La cara de felicidad. Oye, literalmente había una Jambi enemiga. Recuerdo su cara de felicidad, weón. Había una Jambi negra enemiga, weón. Había una Jambi negra enemiga. Esa weón, yo creo que quitó mi forma de ver el mundo ahora, weón. De hecho, eso demuestra que el negro es malo. El negro es malo, pues si te encuentras. En realidad, yo vi la Jambi y no quise decir Jambi ni mío porque fue un meme, pues bueno, se volvió un meme esa weá. El teléfono para acá. Sí, pero son los delicios, esa weá son. Obvio que iba a ser. Por el momento no es necesario meterse, pero para hacer ligate, para que lo tuvieran. Oye, la pinza funcionó bien, el único tema es que nosotros nos reventaron.
Pero Don Sigilo está por allá. Claro, mira, Don Sigilo, mira, un grande, weón. Lleva el tiro. Un grande. ¿En qué pueblo, weón? Al piso y... Ah, mira, lo levantaron a Don Sigilo, ¿no? Sí, pues sí. Era un médico ahí al lado, weón. Qué weá. Mira, Don Sigilo, weón. ¿Quién es Don Sigilo? Mira, te doy una nuca que muere al minuto. Me voy adelante, ver, quiero verlo. Apostemos un completo. Mira, a ver quién va adelante. Mira, quién va adelante. ¿Quién va adelante? No, ya en 2 minutos. Está luchando, así que mira, ¿quién va adelante? ¿Quién va adelante la escuadra? Espérate, hay que sacarle una foto porque él dice que no va adelante. ¿Quién es Royal? Don Sigilo, pues están haciendo la... Tranquilo, yo se lo voy a decir, para que le duela. Así se desconecta un rato, ¿ya? ¿Cómo está Ryan? A ver si tira la cancha. Lo cagaron. Oye, se perdió el Royal, weón. Puro ponerle un tiro en la cabeza, weón. Mira ese corte de esquina de Don Sigilo. Ah, lo veo, ahí está. Es que, ¿sabes qué fue lo entretenido? Que hizo el corte esquina, ¿cachai? Y se dio vuelta y dejó toda la espalda para... Pero mira, me dejó la escuadra tirada, digo... Mira, ya acabo de hacer esquina al otro lado. Claro, va, 3 tiros en la cabeza. Mira. Ah, bueno. Pero es que el líder de escuadra no puede estar haciendo corte. Sí, más se va mirando para arriba, para tener un paso. Opa, se mata a sí mismo. Oh, ojo, igual buena. Mira. Claro, ahora el enemigo le pega una patada y... Calor, mira, no. Momento, Royal. Pero está solo, pobre. No, detectó al otro, No, Royal. Momento Royal registrado. Ya, pues, Momento Royal registrado. Momento Royal. Perro, 2 minutos contados. Fueron 2 minutos contados. No, fueron. Esa wea fue un minuto y algo, wey. No fueron dos. Santiago, te debo un completo, wey. Yo te regalo esa cagada completa. Esa wea, mira, está claro que esa wea no fue 2 minutos. El Royal lo quedó mirando así como Dios, eres tú. Mira, el Happy me debe un completo y el Pipe ahora me va a deber un completo. Yo no aposté contigo, pero en verdad me debe un completo. Voy a buscar una chica. Voy a meter a poner el video. Momento Royal registrado. No, está documentado ahora, este siempre dice, no, si yo nunca tío a Molo, si yo siempre voy por claro, allá. El buen dice, el Royal dice, no, si yo no ruché, ve en el video ahí. Entonces... Ahora tengo un video, tengo la prueba. Dice que al frente el buen paró mirando. Bueno, es que mira el meme que anda. No, espérate. Qué wea suena, weón. Momento Royal. Le he tomado la foto justo para tirar por el frente, weón. Cabrón, no tienen ni enemigo ahora, weón. ¿Qué fue esa cuestión? No, pero no va a llegar el enemigo de la retaguardia. Te están yendo 3, weón. Los que les dije yo al principio, weón. ¿Por qué el enemigo le escucho fuerte, weón? No, si van a venir del otro pueblo. Del otro pueblo van a venir todos los enemigos. Por eso no llego el medio cráter. ¿De qué te compraste todo? ¿Por qué? ¿Se escucha mejor? Oh, el de que ahora se escucha mejor, weón. ¿Verdad? Te escucha tan bien que te va a ver el pueblo. Estoy desde la aplicación del celular. ¡Ah! Bien, ¿viste? Momento, eso gracias a mí, soy el que trajo la tecnología Factor. ¿Y el Royal se murió? No sé, pero hay un weón terrible solo acá. No, bajaron a ponchar. Oye, Apolo, probaste la... Perdimos la misión, perdimos la misión. El cat se parece que se perdió, man. Perdimos la misión, chiquillos, si puedo bajar una poncha. No pasa nada. No, sería todo con Scarface. ¿Bajaron a poncha? No, ahí acá. Espérate, si perdimos la misión. Como buena, cabrón, permiso. ¿Y el cat dónde va, weón? ¿Y me preguntaste, Javier? ¿Probaste el programa que mandaste? ¿Pudiste probarlo? No lo vi, la diferencia. Aquí no sé cuál tampoco. ¿Y el cat dónde va? Uy, me acabo de dar cuenta que había una punta. Se muere como lo mismo que el otro, ¿cachai? Pero no le encuentro la gracia. Oye, weón, acabo de bajar. Oye, mira tal cat, mira tal cat, mira tal cat, se lo da la vida para ti, weón. Oye, estaba justo hablando con mi papá y me dice que incendiaron Panguipulli, weón. Pues si están haciendo esa rata, o sea, están matando a esta gente, weón. Con la weá de los compadres que le dispararon, po. ¿Que valieron idea? Sí. Weón, ¿qué hacen cat allá atrás, weón? A
Acaban de incendiar Panguipulli. Ah, chico. Pero si lo pitaron por fuego de respuesta, ¿no? Pero weón, están ahora de que quemaron la municipalidad, quemaron la weá de los pacos, que dejaron la mesa cagada. Weón, ve las noticias, el canal 11. Chupan entonces. Ese juego es eso, oye, que el cat que hace solo, weón. No sé. Mira, momento, lo que escuché yo del Kelsey es decir, el momento Royal dejó un hombre atrás porque es tirador, creo que era el cat. Pero si el cat no tiene la especialidad, pues weón. Pero eso escuché. XD, pues imagínate mentir, pues weón. Momento cat. Ah, a lo mejor se le refiere al estrelo, pues. No tiene especialidad el cat, pues weón. No, si el estrelo se quedó atrás con el filetito y con el kurdo. Ah, pero no, pero tenés que dar permiso, acá no se va solo sin no. Y lo dejan atrás, voy a penquearme a ese hombre como si no hubiera mañana. Ryan murió hasta aquí, ¿no? No, oye, y están haciendo esa cuestión. Oye, están haciendo esa cuestión de que los tiradores se van solos, men. Se separan de la escuadra. Franco solamente se pueden separar. ¿Y a quién le dispara el cat? Tranquilo, me estoy tomando la calle a la izquierda. Para estar en tono. Ay, pero se puede tirar un M136. Con el capicito, ¿no? Es un tirador, weón. Es por la mira. Como así... Primero me estáis weando que se fue de tirador, si no tiene arma, man. Está normal, de hecho. No, si no, si no es tirador, weón. Más si no tiene especialidad, el cat. No sé por qué está atrás, no entiendo. Que es cat, weón, es cat. No, pero le pueden dar permiso, yo creo. Si es cat, no sé. Está bailando hueca con el Royal. No, no, si no lo reía, no vale la pena, weón. Mal gasto de su mente. Oh, yo nunca diría eso, pero sí. No, no podría decirlo, pero es verdad. Usted no puede decirlo, yo sí. Royal, ¿escuchas esto o no? Ay, el primer oficial que duro tampoco, weón. Espérate, yo soy médico, rojo, o sea, tirado para negro. ¿Retrasado? Retrasado. Oye, le dije a Bruno, abate ese vehículo y le disparó un vehículo al aliado. Oye, Royal, si escuchas esto, es broma. Espera que te desconectes. Raúl. El oso trajo en esa canción de los rusos, pero la trae como en... Con Loli. Claro, se escucha más. Se escucha cachito. Busca esa, weón. Mira, esos enemigos están cortando de esquina bien, weón. ¿Cuál estáis viendo, weón? ¿Los de la cota que le humo, no? No, sí. Los del pueblo, los que están detrás de la calibre 50 estaban cortando esquina recién. Una buena weá me va a salir aquí, weón. ¿Hace un ña? Uy, se lo ayudó. Sí. Un ña. Un ña. Yo hacía el pibe, me decía, Víctor, ¿uno qué pasa? Y yo iba a pena con la máquina culia avanzada. Sí, bueno, apenas avanzada. Nosotros estábamos atrás, súper. En verdad dijiste, Víctor, ¿uno qué pasa? Yo estaba con el carro alegórico culiado ahí. Tío. ¿Cuánto que avance, weón? Estaba chicoteando las vacas, weón. Claro, weón. Oye, pero te dais cuenta de la estupidez que hizo el Royal. Me da risa que el Royal, donde dejamos el camión, porque él era el camión que teníamos que escoltar, lo dejamos atrás. Y el weón, su vehículo, no sé qué pasó, se dio vuelta. XD. Weón, esa weón hace que no me acordé porque en verdad me da rabia. Y de verdad quiero bajar hoy día a alguien de rango. Y lo peor es que el Royal me dice, cabrón, me tengo que bajar. Y dije, Royal, está en mi cuadra, cagaste, vamos. Y el weón de la nace baja solo en automovimiento. Y claro, bueno, aquí te me andaba cojito. Pero el Royal igual, un máquina, de repente se manda sus cagazos, pero igual es bueno, Julio. Bueno, sí, no lo niego. Es que cuando, cuando no se le juntan las dos neuronas, pasa lo que pasa. Claro, igual yo lo comprendo, porque igual está más estresado que la chucha, man. Aire, ahora comprendo. Es un trabajo como él que me va a andar a buscar en la noche para arreglar una cañería, man, y cagando. Man. Oye, weón, imagínate cómo estaría yo, weón, que tengo que soportar a 4 alumnos en práctica, 2 compañeros de trabajo que los weón en verdad parecen alumnos en práctica, y un weón casi se me mata. No, es terrible la pega del rollo, tiene que sentarse en la camioneta a veces. Y no, a fumar. Fumar y complicado. Oye, weón, eso es una pega estresante porque yo tengo que estar preocupado de todo. Porque si un weón se me mata, me voy yo preso, aunque yo no tenga nada que ver porque soy el puto supervisor de ellos. Se va mi jefe preso y se va el gerente de la empresa preso. Entonces, weón, de verdad, esa weá está bajo presión. Porque aparte de yo estar soportando a mis compañeros y viendo toda la weá de mis compañeros, tengo que estar soportando las cagas de gente que hinchan las pelotas hasta que se aburran. Hola. Porque según ellos siempre el cliente tiene la razón y es mentira. Afirmativo, eso lo puedo dar. Oye, no. Pero ¿por qué se te va a echar la memoria? Porque es mi pega, pues.
otro aquí que tratáis con problemas psiquiátricos, creo. Pues tu hijo tiene dinero. Yo trabajo en una empresa eléctrica. ¿Por qué tienes eso? Entonces hago pruebas de laboratorio. Y el tema es que un compañero tenía los cables en la mano y el otro weón fue a enchufar. Así que se enchufó. Entonces fue como perro. Comunicación, por eso comunicas por la radio. Y no hay que maquillar y muerto. Casi maquilla uno. ¿Cómo está yo? ¿Cómo yo? La encontró. La yo tengo que hacer de sargento cargo en mi mega y eso que no soy sargento. Bro. Esa. Ahí está el rey, está vivo, mira. Raúl. Sí, no, estamos claros, pero estamos hablando de que no va a estar en 2 minutos. Raúl. Ahora acá, mira. Mira, mira, está cojeando, le dispararon de nuevo. Raúl, ya. ¿Qué? Tiene que, te tiro un minuto, que dura curado. Voy a la pared, ¿hay una pared ahí? Sí, están resistiendo como... ¿Hay alguien grabó el momento cuando lo mataron al rey o no? El Apolo, sí. El Apolo. Me miró y la miré. Oye, de verdad, cabro. Estar a cargo de una misión, esa wea sí es estresante, weón. Y el Apolo puede decir que es verdad. Porque una misión de insurgencia ir a cargo es fácil. Oye, mira el mono amigo en la T, mira, ¿qué hizo? ¡Qué chucha, weón! ¡Qué leo, loco! El ascenso, weón. Y el Marcelo no lo vio, weón, lo peor. Culeo disparó así como... Canción de Loli hay de moda, weón. Canción de Loli hay de moda. ¿Y por qué andas buscando weón de Loli? Ya anda buscando gente este weón. Mira el contacto, se puso otro. Yo cabrón, buenas noches, la aguanto mal, soy. Buenas noches. Oye, ¿qué wey trae esa pared, wey? Con One de Terminator. Mira el culero que hizo la pared, weón. Oye, qué chuchas enemigo, weón. Weón loco. Me mira los secretos de Michael Jackson, weón. Mira, no, bajaron a Royal. No, le están entrando, Royal, no. Me alcanzo con la pistola, cagaron. Bien, te pillaste una piedra. ¿Por qué recuerdo? Bueno, están ruchando dos enemigos. Bueno, no le bajan, no le bajan. Los de atrás están en medio. Ay, yo la misión, cabrón. ¿Por qué? Porque weón, mira la hora que reventaron un camión. ¿Verdad? Ay, allí, ¿no? Uy, está por nuestra madre junto, ¿eh? ¿What? Se tomó. Mataron ese weón. Se tomó. Está todo dentro de Happy, pues weón, están ahí todo con. ¡No, Happycito! ¡Uy, qué fe! Sí, dame Billy. ¿Me escuchas ese? Hay un vehículo atrás de ellos, weón. XD. Y no es el vehículo que inhabilitó el Neque. No, otro BNP. Nico, weón, esa wea. Estás disparando con la MG, pues imagínate, weón. ¿Ya escuchas la canción de la visita de Belly? Me encanta esta wea, weón. Ya entonces, ¿dónde nos vamos? ¿Al Meet Online? Sí.